luego del juego de ruleta rusa que inició Mariana Echeverría, donde murió un joven, destapamos a la abogada contratada por el equipo de fútbol para defender a Mariana. Y todo porque lo sucedido y el juego fue en la casa de un directivo de fútbol. Investigación exclusiva de Chisme No Live. En vivo, el psicólogo Javier Suárez viene a desmenuzar toda la personalidad de Mayela Laguna. No querrás perdértelo. Además, las declaraciones de Luis Enrique Guzmán en torno a los audios que aquí te expusimos y te dimos a conocer en exclusiva. Le dijimos antes que nadie y hoy es una realidad. J-Lo le pidió el divorcio a Ben Affleck y en su segundo aniversario de casados todo se derrumbó como su carrera. Arranca la brújula del espectáculo. Estás en Chisme No Live. Comadres hermosas, preciosas, directamente desde México, Chisme No Like, porque nuestro deber es estar con la información, comadres, y nos vamos hasta Hollywood en nuestros estudios con Robert Avellanet. Bienvenido, mi querido Robita, ¿cómo estás? Elisa, querida, súper bien, contento, mitad de semana, agradecido de estar vivo y de estar aquí un día más en Chisme No Like. ¡Qué programazo el que tenemos hoy, Elisa! Esto está caliente. Así es, comadres, también les queremos dar la bienvenida a todo nuestro público de Centroamérica, de Sudamérica, Colombia, Perú, también Venezuela. Un abrazo a todos nuestros hermanos que nos ven a través de Europa, no solamente por YouTube, también les queremos dar un beso y un abrazo a toda la gente que nos ve a través de Roku por el mundo entero. Y el programa del día de hoy, Música de Tensión. A ver, ustedes que nos conocen saben que somos un programa que exponemos investigaciones. Y ahora que la Casa de los Famosos, este reality en México, se ha hecho tan popular, no solamente en México, también en diferentes lugares donde han seguido a través de redes sociales lo que está sucediendo, nosotros les dimos a conocer que una de las integrantes tenía la cultura a la muerte de Mariana Echeverría. Les dijimos que ella habría jugado la ruleta rusa y un joven había muerto. Hoy vamos a tener en una investigación especial a la abogada que defendió el caso. Pero lo que encontramos en esta investigación, que aparte de que así como lo escuchan hasta da risa, la abogada también es bruja, que yo diría que eso es como un moño. Directivo de equipo de fútbol le puso esta abogada a Mariana Echeverría cuando muere este joven. ¿Por qué? Porque sucedió en su casa. Ahí está. Imagínense ustedes, esto está la verdad muy muy fuerte y vamos a empezar porque el día de ayer, comadritas, les pusimos aquí a la hija de Carmen Salinas, pues opinando de que es un fracaso esta puesta de escena de aventurera y efectivamente por primera vez el señor Juan Osorio, que por cierto ya nos vetó de cualquier cosa ahí dentro de Aventurera, a Chisme No Like por toda la investigación que hemos sacado, admite que efectivamente es un fracaso. Adelante. Juan, la semana pasada se filtró una información de producción que decía que, pues sí, se cerraba el telón ya este mes, pero que también la gira pactada ya no se iba a hacer, que ya no iban a visitar ciudades. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues yo no sé dónde, quién lo dice, que lo diga el productor, la verdad. Mira, vamos a hacer no muchas giras, obviamente. Se cierra un ciclo de aventurera. Sí. El año próximo haré la segunda temporada, pero ya con otro objetivo, ya no es homenaje a Carmen, ¿ok? Ok. Pero vamos a ir a Guadalajara, Monterrey, Querétaro, son como 4 o 5 plazas, nada más que vamos a hacer, y una y dos presentaciones privadas aquí en noviembre en la Ciudad de México. Entonces, la verdad, me siento contento, creo que se ha cumplido con el objetivo, y así es esta carrera, un día te pega y un día te va muy bien, y otro día tienes un tropiezo, un día te pega y un día te va muy bien, y otro día tienes un tropiezo, un día te pega y un día te va muy bien, y otro día tienes un tropiezo, un día te pega
pega y un día te va muy bien y otro día tienes un tropiezo. Yo lo llamo una gran experiencia y sobre todo muy contento y muy, muy, sobre todo firme que aguanté mi reparto hasta el final. Ay, Santa Cachucha, mira, ya hasta me da flojera. ¿Qué más tienes? Porque después de lo que pasamos ayer a la hija de Carmelita, ¿qué dijo, Robita? Sí, bueno, no, también habló y dijo que le dijo a la hija de Carmen que cuando ella tenga su obra, pues que ella ponga su elenco, como quien dice, deja de estar opinando. Cuando tengas la tuya, tú haces lo que te da la gana. Vamos a ver aquí qué dijo. ¡Ay, qué grosero! Sí, sí, eso fue lo que dijo. Veamos. Sí, le faltó mucho caché, ¿no? O sea, a esa obra más que nada, Bolivina, como que necesitaban una latina. Ah, sí. Una latina que tuviera ahí. Le faltó ese caché a esa Irina. Todavía estaba muy bien para hacer a Belluera, Maribel Guardia, Susana González, claro. La misma Niurka. Así. Oye, Juan, yo te quiero preguntar. Ayer fuimos con la nena Plasencia a la reapertura de la Casita de las Sopas. Y ella decía que ella le hubiera gustado que en lugar de Irina tú hubieras puesto a Maribel Guardia, a Susana González e incluso... Mándale un mensaje a la nena. Cuando produzca su obra de teatro o su serie o lo que va a hacer, que haga su propio reparto. Este fue mi reparto, este fue mi apuesta y punto. No hay vuelta de hoja. Dile a la nena que cuando haga su propia producción, entonces con todo gusto, ¿ok? Sí, Juan. Oye, Juan, y con todo respeto, Niurka dijo... Adiós, sobre gracias. Ya lo saben, que si ya no iba a estar contigo. Ya lo saben, que si dicen ese nombre se acabó. ¿Qué puedes decir, Juan? Señor Osorio, ¿qué no dijo usted que cuando se lanzó esto era un homenaje a la señora Carmen Salinas y eso lo utilizó como punta de lanza para promover su obra aventurera? Y ahora sí le manda decir a la hija que ella haga su propio reparto. O sea, cuando le conviene, sí utiliza el nombre de Carmen Salinas y también hay preguntas de cómo iba a estar la familia, si iba a estar contento bastante. Como usted le dice, la nena se contuvo de haber dicho en todo este cohete que se aventó. Porque hay que recordar, comadres, que la investigación que aquí sacamos es que quien puso el dinero, dicho por el mismo Juan Osorio en el teatro, este señor que nosotros dimos a conocer aquí, empresario del norte de México, esposo de la diseñadora Abril, era el único empresario y lo que sacamos aquí que el doctor Botarga Jr. había puesto dinero porque tendría supuestamente una relación con Irina. Esa parte, por eso usted estaba tan tranquilo con el fracaso y decía, de sigo apoyando. El otro socio que puso el dinero, que sí es socio público, no está enterado. Entonces, la verdad que convencieron que ahora que no le parezca que está hablando, nada más y nada menos que la hija de Carmen Salinas, ahora sí la mande por peteneras y que le diga que ella cuando haga su obra busque a su elenco. ¿Cómo la ves, mi querido Roba? Pero vamos a continuar porque Livia Brito, Roba, fíjate que después del zafarrancho que se armó ayer, comadres, cuando van juntos y que les dimos a conocer en exclusiva y se los dijo este programa, que la señora ya volvió con su chichifo, que la roba, que la estafa, pero ahora sí que cada quien, la señora ya es una cuarentona y sabe qué es lo que hace. No es una niña chiquita que le estén engañando. Bueno, pues resulta que habló con las redes sociales y quiero que escuches bien, Robita, porque esta señora está proponiendo en su nube azul y su mundo feliz que se cambie la red mundial y la manera en que trabajan los paparazzis. Escucha, Roba, sí, porque te vas a quedar... Sí, sí, sí. O sea, ¿qué sí. te pareció? ¿Tú ya viste la nota? Yo vi la nota ya, ¿lo quieres comentar al final? Yo vi la nota ya, ahorita. Yo comento al final, vamos a dejar que las comadres y los compadres la vean primero y al final comentamos. Yo estaba en una playa y una persona me acechó, se escondió y me tomó fotografías. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Quién se tiene que esconder para, según, hacer su trabajo?
Tomar fotografías a mi persona o a cualquier otra, en un lugar público, en un lugar privado, donde sea, sin consentimiento, es violación a la intimidad y es considerado un delito en ese estado. El señor Cepeda ha ostentado en todos los procesos ser periodista. Y si esto es así, debería saber que la imagen de toda persona tiene derechos y no puede violentarla. Lo que hacen los paparazzis es vender las fotos a las revistas y lucran con lo que a los artistas nos toma años construir. Yo vivo de mi imagen, por tanto, está vendiendo sin mi consentimiento con lo que yo me gano la vida. En el año 2020, ese es el primero, el señor Ernesto Cepeda me denunció por lesiones y robo. El caso fue llevado ante un juez penal, quien resolvió que se trataba de legítima defensa de derechos fundamentales. Yo defendí mi derecho a la intimidad personal, una demanda civil por daño moral. Está en amparo por mi parte. Y en este amparo también se dijo que mi firma no era auténtica. Y se demostró científicamente con un perito que sí era puesta de mi puño y letra. Falsedad en declaración ante autoridad. Se ofreció mi confesional y de ella se quiere hacer creer que también hay falsedad. Hace unos días, hace un juez penal dijo que no es así y resolvió no vincularme a proceso por la simple y sencilla razón de que una confesional no es una declaración, que es violación a la intimidad. Esta es una querella interpuesta en contra del señor Ernesto Cepeda por transgredir mi integridad personal, pues en Quintana Roo tiene contemplado que sacar fotografías sin consentimiento es un delito. Y eso es precisamente lo que se está investigando. Hasta el momento se ha creído que la que actuó mal fui yo. Y los tribunales han resuelto que yo he actuado siempre defendiendo mis derechos. Solo les quería decir esto. Muchísimas gracias por el apoyo a todos los que siempre han estado conmigo. Ha sido un proceso largo, 4 años, y todavía no termina. Todavía. Gracias. Pues qué interesante que quieras cambiar una profesión, Livia, y también dices que por lesiones y robo que te dio la ley, la razón a ti, porque en legítima defensa, no sé cómo son las leyes en México, porque lo que todos vimos en cámara es que tú le pegaste, las lesiones tú las causaste, no solamente porque lo vimos en cámara al paparazzi y lo vimos después al todo golpeado, también tú le rompiste el equipo. Fíjense lo mágico que son las leyes aquí en México, lindo y querido. Y luego, lo de la firma de autenticidad. O sea, a nosotros, el público, Ampona, lo que nos interesa es lo que se vio en video. Y se vio en video que el señor, aunque tú ahorita quieras cambiar la ley mundial de los paparazzis, empezando porque en Mérida, según lo que tú dices, estaban invadiendo a tu privacidad. Esa es una profesión, paparazzi. Toma la foto, ¿qué crees? Escondidos, Tetonia. Entonces, a todas las revistas mundiales que llevan paparazzis, pues cámbiales la ley, empezando por nuestro bello Mérida, que según lo que tú dices, las leyes allá te amparan, pero lo que al público nos interesa es lo que vimos en el video. Y te vimos a ti y a tu Ampón golpeándolo. Y te vimos a ti y a tu Ampón agarrando el equipo y lo rompieron y lo tiraron. Sí, y a la Elisa. Fecha no se le ha devuelto. Ampona, vete a delinquir a tu país. No, y pobre Cuba, ¿qué culpa tiene? Pero aquí en México estamos cansados de por sí con nuestras mágicas leyes. Y cala más cuando viene un extranjero. Porque tú sabes, Roba, que por ejemplo los mexicanos, los centroamericanos, sudamericanos que estamos en Estados Unidos, nos vamos más derechitos y llegamos y respetamos las leyes. Y la verdad que por más, o sea, te escuchas hasta ridícula diciendo que deberían de cambiar las leyes de los paparazzis mundiales porque sí, tú lo dices allá en Mérida.
Sí, Elisa, yo creo que ¿quién le manda a ser artista? Los artistas, los paparazzis, los artistas se deben a la prensa. Los artistas, si no salen publicados en la prensa, no los conoce nadie. ¿Entiendes? Yo entiendo que puede haber algún momento que sea incómodo para algún artista que de repente quiera estar privado. Pues mira, tienes que entender que esto es parte de la carrera artística. Ya caer en violencia, caer en golpes, caer en romper equipos, este tipo de cosas, definitivamente no hay lugar para esto. Me parece que fue algo muy mal de parte de ella. Y pues como te digo, si no te gustan los paparazzis, no te gusta eso de la carrera, pues entonces pues retírate, no sé, digo yo, haz otra cosa. Y a nuestro chico David, que está en cabina, le voy a pedir que ponga aquí los mensajes de las comadritas, porque les encanta que se están viendo aquí. Siempre me escriben en redes sociales: ay, gracias que le dijiste a David que nos pusiera. Ahorita vamos a leer los comentarios. Díganos qué opinan al respecto, por favor. Pero mientras nos vamos con Andrea Escalona. Ayer se armó el zafarrancho, comadres. Más adelante vamos a tener esta investigación que la tenemos, Mariana. Ojalá que ustedes, comadres, todas estas investigaciones de 5 muertes relacionadas con gente joven a la cultura de la muerte de Mariana y su hermana, hoy en concreto nuestra bomba, música de tensión la voy a vender, es que tenemos la investigación, la abogada que estuvo defendiendo en ese caso a Mariana, quien jugó ruleta rusa con un chico y este perdió la vida, o toda la investigación. Y descubrimos que este juego se realizó en casa de un directivo de un equipo importantísimo de fútbol. Y le pusieron esta abogada que aparte, ahora sí que como pilón, hasta bruja salió. Imagínense, hasta me da risa, güey, presenté comadres. Yo pensaba que iba a estar en un programa, Robita, de nota rosa, pero esto ya más bien parece la nota roja en el medio artístico puro criminal. ¿Sí o no, comadres? ¿No se quedan ustedes admiradas? ¿O tú qué piensas, Robita, que nuestro medio artístico está lleno de delincuentes? Ay, Dios mío, Elisa, mucho loco, mucho brujo. Ay, santo celestial, ¿en qué mundo vivimos, oiga, comadre? Pero bueno, Y aparte, comadres, que siga la música de tensión porque voy a seguir vendiendo este programa, así como nos dicen, ay, programa chafa de YouTube. Bueno, que ahora se la tienen que comer porque estamos en Roku. Comadres, se lo dijimos antes que nadie, se está divorciando J-Lo. Les dimos la fecha, les dijimos que el problema era que no había un contrato prenupcial, porque cuando se intentó casar la primera vez con Ben Affleck, que no se llevó a cabo esa boda, fue porque tenían problemas por el contrato prenupcial que Ben Affleck no quería porque él era en ese tiempo el millonario. Pero ahora, como está en su desesperación por no quedar como quedada después del beisbolista, que también este programa te dijo que tenía una amante, una rubia, ella fue y le dijo, vamos a casarnos, antes fue el contrato prenupcial, ahora yo tengo $400 millones, tú tienes $150 millones, no hay problema, casémonos y no hay contrato. Todo ya salió y se los dijo este programa antes que TMC, antes que los programas americanos, comadres. Nuestra red de cucarachas y de información está muy cañona. Ustedes deben de premiarnos una estrellita aquí en la frente, haciendo fuerte el algoritmo y regalándonos un like y compartiendo. Pero como si fuera poco, también hoy les dijimos, y lo vamos a cumplir, que les íbamos a pasar los audios completos de Mayela Laguna. ¿Por qué? Porque ella empezó a decir que habían estado... Miren, aquí hay una situación, comadres, que nosotros siempre, las mujeres, tendemos a apoyar al más débil. ¿Qué es lo que yo quiero y lo que quiere este programa? Que ojalá que ahora que ya se hicieron las pruebas, tómala y que salgan positivas y que el papá sea Luis Enrique. Eso es lo que yo como mujer quiero. ¿Te imaginas eso, Lisa? Yo sé que en casas... Sé que también lo quiere porque la vemos a esta pobre mujer perdida. Pero lo que ha sacado este programa, no se enojen con el mensajero, comadres. Es la información. Ustedes saben que en este programa, después de que pusimos los audios, cuando ella está hablando que le robaron ella y Luis Enrique a la señora Silvia Pinal cuando se fue a Acapulco con Silvia Pasquel, este programa les dijo claramente,
¿sí? Pues esta señora delincuente se dio una quemada en todo México y aquí nuestras comadres de Chisme No Like la entrevistamos y se llenaron de compasión por ella, pues porque es una adicta luchando con Sansón a las patadas, esta familia tan poderosa, pero sí, es una adicta que está en responsabilidad de un niño que no debería tener esa responsabilidad, porque aquí en los audios la señora sigue consumiendo. Así, comadres, agarren la onda. Hay un niño ahí en medio. Ella, cuando está hablando todas estas cosas, que no se acuerda con quién se acostó y quién es el padre, el niño anda ahí. Ay, qué fuerte, y hoy, Lisa. Todas dicen, ay, qué mal, ahorita que ella está sufriendo. Si es una adicta y es una peligrosa, ella debe estar en atención clínica y ese niño tiene que estar resguardado. Ya escucharon lo que nos contó en esa misma familia Frida, lo que le pasó viviendo con una adicta, Alejandra Guzmán. Nosotros no estamos ni protegiendo ni a Alejandra, ni a Luis Enrique, ni a Mayela. Les estamos dando la información. Y si mañana sale que realmente es hijo de Luis Enrique, los primeros que vamos a celebrar soy yo, Javier, y este programa, y Roba. Y les voy a decir por qué. Porque cuando menos, por ley, ese niño va a tener un respaldo económico. Y si es así que es su hijo, a lo mejor por economía podría llegar hasta estar mejor, porque tendría ya dinero para que solventen sus estudios y que tengan gente profesional que le cuide. Entonces no se enojen, estamos trayendo la información, que no es la información a lo mejor que nos gusta. Pues bueno, hay muchos programas, comadres, que cuentan mentiras o que tienen arreglos, amigos de la familia Pinal o amigos de la televisora. A lo mejor es ahí, si ustedes no quieren escuchar cosas fuertes y crudas como aquí, se abordan y se traen. Hoy los audios sin editar, Mayela, para que no digas que los estamos editando, para que tú te escuches ahí. Porque ella trató de decir, ay, no, es que yo estaba hablando, es una conversación de una hora. No, señora, no era conversaciones de una hora. Los audios los tenemos y los vamos a pasar completos. Así que vayan compartiendo el programa, mi querido Roba. Y ya pasando a otro tema, te quiero contar algo. Cuéntame. Andrea Escalona, ayer que se armó el cohete, porque ya ves que Mariana Echeverría estuvo hablando mal de Arad de la Torre, y sí, le echó la culpa de que no lo querían ahí, que no se llevaba con Andrea Legarreta. Andrea Legarreta se pone como chancla cuando la tiene frente a ella, y esta le trata de echar la culpa a la Escalona. La Escalona se mete y dice, ay, no, a mí no me embarres. Bueno, entrevistamos a la Escalona y esto fue lo que nos contó. Adelante. ¿Cómo las percibiste? Es que te digo que yo no sé, se sentí un embarrón ahí, que no sé ni por dónde vino, o sea, no la sentí, pero sí es su manera de... No sé si es pedir, creo que es ofrecer disculpas, pues no, o sea, pero cada quien tiene su manera y no juzgo. No la sentiste de corazón no la sentiste. O sea, no quiero juzgar. Siento que aparte Mariana o Potro o Shanique, todos los que van saliendo están siendo ya juzgados. La verdad que yo mi papel no era ese, muchachos, yo solamente estaba ahí sentada como en casa, como para escuchar a alguien y poder, la verdad, cuando me dijo como, ah, fue de ti, yo le dije, oye, espérame, no, o sea, espérame. Ahí está. Ahora, a ver, aquí entre nos, Robita, ¿cómo no te va a caer bien este señor Arad de la Torre? Miren, independientemente que es una persona que está con el esfuerzo de superar sus adicciones, sí, las personas que tenemos... La base de todo, las adicciones, y yo me voy a incluir en esto, Robita, porque como yo lo he dicho aquí con el público, yo tengo problemas de alimentación. Y la base de mis problemas, la base de los problemas de las personas que son adictos al sexo, la base de los problemas de los que son alcohólicos o adictos a sustancias, es la neurosis. Entonces, somos personas bien neuróticas, bien cabronas, en ese sentido que no tenemos a lo mejor una paz mental, y obviamente la gente que está a nuestro lado lo resiente, por eso es que tenemos que estar en constante movimiento en nuestros grupos y en nuestra terapia. Entonces, claro, obviamente a Arad de la Torre le hemos conocido sus demonios. Yo, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque imagínate, sí debe ser difícil y no les debe de caer bien a más de uno, por pues, su misma enfermedad. Pero, pues, Andrea, pero lo ha reconocido, ¿no? Él ha reconocido, claro.
claro, públicamente las Andreas, no solamente la Escalona, también Legarreta, no pueden decir, sí, este güey está tan neurótico, está... Pues todo lo que hemos visto, comadres, ¿qué hace? Acuérdense esos audios que pasamos aquí en Chisme No Like, lo que le dice al reportero de Televisa, aprovechándose de que él tiene una mayor jerarquía porque es el reportero que es, pues, él es el conductor de un programa de hoy y este es el reportero del programa también de hoy, ¿sí? ¿Se acuerdan que se lo puso como dado y le dijo y lo amenazó y todo eso? Pues esa es parte de la neurosis de este señor. Sí, Alisa. Bueno, también tenemos declaraciones de Andrea Legarreta sobre Mariana Echevarría, que ella dice que no la justifica, pero que pues que el hate está cañón. Vamos a ver esta nota. ¿Te dio un poco de lástima verla así tan vulnerable, Andrea? O sea, lástima, es que lástima es una palabra que también tampoco me gusta, ¿no? Sentí feo por ella. Obviamente también sentí feo, por eso se lo pregunté, por las cosas a lo mejor que le dijo ahí adentro a Brigitte y la manera en la que se expresó, la manera en la que actuó en ciertas cosas, porque al final pues hay empatía, entonces están maltratando a esta chavita, pues sientes feo. Claro. Pero también ahora ella fuera de la casa, viendo que hay arrepentimiento, que se siente mal, que se siente avergonzada, ofreciendo disculpas, pues claro que siento feo, porque además yo lo he llegado a decir antes de entrar a la casa con nosotros y con la gente del programa. Había una muy buena relación, incluso cosas personales que llegamos a compartir. Entonces, pues siento feo, te digo también por qué, porque del otro lado, a lo mejor no, o sea, sin cámaras, conmigo han sido rumores, chismes o qué sé yo, cosas que la gente no ha visto y que no ha podido comprobar, o sea, ha sido por otras situaciones. Sin embargo, me ha tocado muy feo también el hate en las redes en muchos momentos. Ahorita me están apapachando y me echan porras y también se siente bonito, pero el lado del hate, de verdad te lo digo, es horrible y te desmoraliza y te da mucha tristeza y pues al final, insisto, no la justifico, pero sí es un ser humano. Y todos la cagan. Bueno, ahí está, Robita. Ahí está, Lisa. Tus sabias palabras. Mira, el hate siempre va a existir. Hasta aquí tenemos hate en Chisme No Like. El hate casi siempre, pues, sucede por ciertas acciones, sobre todo cuando hay artistas que se pronuncian con actitudes, etcétera, etcétera, pues siempre la gente va a hablar, porque si estás haciendo algo que no está bien, está mal hecho, aguántate las críticas. ¿O no, Elisa? Pues sí, mi Robita. Oye, mi amor, pero también, ¿qué pasó? Sí. Que nos traes una superinformación. ¿Qué onda con lo de Ozuna? Así es, señoras y señores. Vámonos ahora a Puerto Rico, a la Isla del Encanto, a mi tierra, a mi compatriota boricua, el reggaetonero Ozuna. Sigue en pleito legal con su ex-manager, Vicente Saavedra. La cosa está caliente para Ozuna. Aparentemente va a tener que soltar bastante billete si es que llega a perder este caso, Elisa. Vamos a ver esto. El puertorriqueño Ozuna enfrenta una millonaria demanda por parte de su ex-manager Vicente Saavedra. Según trascendió, Saavedra le estaría reclamando al boricua una suma de 3.5 millones de dólares. Se supo que la disputa entre ellos se debe a acusaciones de incumplimiento de contrato, falta de pago, por romper un acuerdo de confidencialidad y actuar de mala fe. De proceder la demanda y resultar en una sentencia desfavorable para Ozuna, el artista podría enfrentarse a una multa millonaria. Esta suma representa una parte significativa de las ganancias generadas por las producciones discográficas bajo el contrato en disputa. Recordemos que a principios de 2022, el cantante anunció la ruptura de su relación profesional con el manager debido a diferencias irreconciliables. Saavedra, el exprometido de la presentadora Clarisa Molina, no se ha pronunciado sobre esta polémica. Ozuna tampoco ha abordado este tema en sus redes sociales. ¡Qué fuerte, comadres! Roba, a ver, ¿qué piensas tú de esto? Está fuerte. Bueno, y aparentemente, alegadamente, son varios millones los que tendría que pagar Elisa. Bueno, Ozuna le ha ido bien, Ozuna tiene billete, pero es triste, Elisa. Uno cuando, como artista,
Y en algún momento llegué a tener diferencias con manejadores y lamentablemente casi todo el tiempo, como hay demasiado dinero envuelto, sobre todo los que tienen mucho éxito y generan bastante dinero, cuando llega el momento de pelearse, entonces ya por allá piden billete, por acá yo hice esto por ti, yo no entiendes, es un tira y jala, Elisa, y es así. Bueno, ya nos enteraremos qué pasará con Ozuna y aquí se lo diremos en Chisme No Like. ¿Cuánto billete tendrá que pagar? Oye, me encanta, Robita. ¿Te parece bien si saludamos a las comadres? Vamos dos y dos. Estuve viendo quién. Yo dale. Voy, pero vamos a hacerlo rapidín. Cintia dice, hola, querida Elisa y Robert, Javi. Aún no llega mi Javi, me imagino. Mil bendiciones para ustedes desde el Perú. Los veo, me entretienen mucho. Gracias, mi amor. Nosotros trabajamos arduamente para ti. Y está Silvia Bocanay, dice, buenos días, amores queridos, Elisa, la reina, Javier, el rey, Robert, el príncipe. Venezuela está con ustedes. Gracias por todo. Adelante, Robita. Iliana Nolasco, hola desde Santa Bárbara, California. Ayer fue mi cumpleaños. Mándame un saludo, güero. Bueno, el güero no está, pero te enviamos feliz cumpleaños, Elisa y yo. El güero viene pronto por ahí, está en Italia. Por aquí también está, ¿quién me está? Susana Valdés. Saludos, arriba y ánimo desde Florida. Así vamos a Florida. Besos, abrazos y apapachos. Y mi querido Robita, ¿qué más tienes por ahí de comadritas? Te digo, ve viendo. Yo tengo a Patti que dice, hola desde España, me encantan, gracias. Y también tengo aquí desde El Salvador a Yasmín Randeros. Un beso, Yasmín preciosa. Aquí tengo, un compatriota, un compadre de Puerto Rico. Vamos a hablar bien boricua ahora. Este de Puerto Rico, saludos cordiales para todos allá, para mi gente de Puerto Rico, mi isla linda y preciosa. Elvin. Está por ahí. Saludos, brother. Saludos. Blanquita, bueno, como siempre, vamos, mi tía Elisa, mi tío Robas Corazones, Dios, tan querida. Lorenza Mora, Robar, es un caballero. Gracias, gracias, trato. Ya dieron su like, comadre, den cuando, like. Yo di like ya, Elisa. Sí, para que tú sepas, cuando nos están diciendo mi tía Elisa o mi tío, es porque es gente joven, como en México aquí se utiliza. ¿Se acuerdan, comadres, que yo les platiqué que cuando yo que apenas conocí a mi cuñada, bien bonita ella, que parece princesa española, así, ojo azul, blanquita y cabello rubiecito, así, cortito? Y yo para hacerle enojar, ya ven que soy bien cábula, pues somos casi de la edad, ¿no? Ella es, no sé, 4 años más grande que yo, 5, 6, no me acuerdo bien, pero me llevó ella con sus amigas, pues como para presentar a la futura esposa de su hermano. Y cómo la ves, mi Robita y comadritas, que yo les empecé a decir, ay, tía, ¿cómo estás? Y las señoras bien enojadas porque somos de la edad. Y yo les empecé a decir, tías, así como diciéndoles viejas. Obviamente ya cuando ya estábamos ahí en ese desayuno, les dije, las estaba haciendo enojar diciéndoles tías. Y ellas, ay, qué bueno, porque se quedaban con el ojo así cuadrado y no me decían nada. Y yo, oye, tía Patti, ¿y qué onda, tía Ana? Y ellas así como, no inventes. Pero tía es cuando de cariño, es tus de cariño. Amigas quieren a tus hijos y tus hijos. Así es. O le empiezan así a decir, es. Ay, la tía fulana. Mi hija tiene muchos tíos y tías. Cuando son grandes amigos míos que la quieren y siempre en sus cumpleaños se acuerdan de ella y le envían regalos y todo. Cuando van a casa, esos son los tíos, ¿entiendes? Ella está llena de tías y tíos. Me parece bonito, de cariño también. Ay. Sí, sí. Así es. Bueno, hablando de los haters, mira, aquí tengo a Lynn, dice Elisa, era adicta. Elisa debería demandarte, hablas sin investigar, como dijo Marlon. A ver, mi amorcito, yo lo que he hablado de lo que yo tengo, soy, pues, tengo la situación de los alimentos, se le llama TCA, y no me digas cosas que no son, y si yo lo fuera, lo diría con mucho gusto. ¿Por qué? Porque se supone que en este programa, así como yo les he hablado, pues de las situaciones que yo tengo, los problemas que yo tengo, pues también sería hasta bueno si yo fuera adicta, que ustedes vieran a una persona que se ha recuperado. Mucha de la gente que está en los medios, cuando tienen este tipo de enfermedades, porque es una enfermedad al final,
que eres responsable en cuanto tú sabes que es una enfermedad, lo utilizan mucho como para promocionar que sí puedes salir de las adicciones. O sea, que si fuera así, a mí me vendría como anillo al dedo porque soy comunicadora, pero no, mi chula preciosa. También tengo a Nancy Rey, que nos está viendo desde Toronto, Canadá, mi querido Robita. Ahí ¿a quién está. Más tienes tú? ¿Quién más está por aquí? Mira aquí, Alma Susana Reséndiz nos saluda desde Acapulco. ¡Qué rico Acapulco! Me encanta. Tengo mucho tiempo que no voy. Quiero ir a Acapulco. Ay, tan hermoso Pati, Acapulco. Tío ojalá Roa. Que la gente de los departamentos empiece a invertir porque está, sigue destruido. ¿A quién sí, tienes? Eso he escuchado que está. Pati Polanco, tío Roba, el príncipe y tía Elisa, la precisa. Ahí está. Ay, gracias. Ahí está. Luego aquí está Magali Burns. Dice, Elisa, no les des tanta explicación a gente malvibrosa. Es que ¿sabes por qué les doy explicación, comadre? Porque todo esto es promoción. A lo mejor aquí alguien va y lo cuenta en otro lado. Y eso es bueno para nosotros. Pero te voy a hacer caso. Luego está Solimar Núñez. Ah, porque luego también dicen que leemos nada más lo que nos conviene. Y pues no, la idea es leer todo. Luego, cuando dicen groserías, ojo, no somos nosotros los que los sacamos. A veces cuando son muchas groserías, dicen que sí es él. Pero nosotros les pedimos que no repitan a veces los mismos mensajes o groserías porque el algoritmo los saca. Sí. Y nosotros no queremos que los saquen porque aunque estén de malvibrosos, queremos el rating que nos estén viendo. Dice Solimar Núñez, saludos desde Venezuela, programa número uno. ¿A quién más tienes ahí? ¿Quién más está por aquí, Elisa? Morishita, chisme no like, cura mi ansiedad. Saludos desde Costa Rica. Eso. Ay, gracias, mi amor preciosa. Y también está Adri Ara. Dice, hola, Elisa, Javier Roba, felicidades por sus exclusivas. Aunque a muchos les moleste, la envidia es muy fea, pero yo les doy un like. Muchas gracias. Gracias, gracias, Elisa. Dale, querida, Cristian cuéntame. Cristian Castro, bien orgulloso. A ver, ¿quieres decir la tula de Cristian? Te la doy, mi amor, tú preséntala. Bueno, dale, claro que sí, señoras y señores. ¿Cómo es que le dicen a Cristian? El gallito, ¿no? ¿Cómo es, Elisa? ¿El gallito es? Gallito feliz. El gallito feliz. ¿Qué, qué, qué? El gallito feliz va, graba un video musical nuevo, comadrita, compadrito. Y ustedes saben quién es, nada más y nada menos, la modelo de su video. Su novia, su novia, Mariela, es la modelo, la argentina, que de hecho, escúchenlo, lo escuché hablar, vi la nota, y ahora Cristian está hablando como argentino, él habla, ella no habla mexicano, él ahora es argentino. Veamos esta nota, compadres. Estamos haciendo el videoclip de la nueva canción Hola, con mi novio Cristian Castro y Ulises Bueno. Hola, ¿cómo están chicos? Yo soy Cristian Castro y estoy con Ulises. Bueno, acabamos de grabar una canción increíble para ustedes, Cuarteto, y miren la modelo. Y miren la modelo. Marielita. Un abrazo, muchas gracias. Muy orgulloso Isa. Él, como si la señorita no hubiera despotricado de mal amante para abajo, le dijo de todo. ¿Y tú recuerdas todo lo que ella despotricó, Robita? Claro que sí, Elisa. Tenemos unos audios que vamos a escuchar. Recuerden, el amor, ¿cómo es? Entre el amor y el odio hay solo una línea. Y tenemos unos audios cuando ellos se separaron, en donde ella estaba, pero barriendo el piso con él. Vamos a escuchar estos audios. Ay, Dios. ¿Están ahí? ¿Se oyen o no se oyen, Elisa? Es que ¿saben qué pasa? Que se nos atoró un poquito la consola. ¿Qué es lo que pasa? Que a la hora que le damos pases, a veces se atora. Adelante. Juro que va a ser eso. Cristian, si no va con una novia, no es noticia, así que seguramente siempre busca protección en utilizar a una mujer. Cuídate, Michelle. Si Cristian no se interna, no va a tener una mujer como la gente. Eso olvídate porque... ninguna mujer va a bancar este pasado. Yo no lo sabía. Estuve en una nube de pedos. Pero si yo hubiese, si a mí me hubiese salido esta información antes, yo le toco un pelo, Cristian. No, pero aparte, o sea, ninguna posibilidad, él no me va a hablar porque él sabe que soy una chica segura, él me lo decía siempre.
y como se lo puso a Beatriz, a la tía, esta no la peleó nada. Chisme no like. Esta es vive relacionada con todo el mundo, le puso, yo vi el mensaje de... No sé si lo tengo, ahora te lo mando. Y a Beatriz me contó Jassy que la tenía bloqueada, su tía, que la ama, ¿no? Nada, ya lo conocen todos en Buenos Aires a Cristian. Andaba con juntas de terror, de bisexuales y todo. O sea, Luis Ventura sabe un montón de cosas que obviamente eso no va a exponer, pero... Chisme no like. Sí. Ah, seguramente. Bueno, viste que él es muy miedoso de todo. Y creo que esto lo va a sostener porque Cristian no like. Se ha cagado, ¿me entendés? Se ha cagado con el ex marido de la mina. Y con todos le estaban escribiendo. Nada, a él no le interesa. No le interesa. O como mucho, hasta los 30 años, no se puede tratar más. Ya ahí no cambia más porque él debería estar medicado de toda la vida. Verónica está grande, lo mira, porque es la madre, obvio, se da cuenta que no está bien. Verónica se dio una oportunidad pensando que yo era una chica coherente. Pero nada. No, él no se habla con la familia, eso te lo firmo. Ay, qué vergüenza, Cristian. Después, mira, de mal amante, bisexual, de todo te dijo y hasta tú ahí bien orgullosa. Aquí está la modelo de mi video. Mira, Elisa. Ya no puedes y no tienes vergüenza y te vas a quedar con ella. Está bien, pero también no la pongas ahí en el video y la presumas muy orgulloso. Te hizo quedar como pelele. ¿O usted qué opina, comadre? Sí, ¿ustedes qué dicen, comadre? Yo no sé, Elisa, eso... Eso pasa en el amor, se dejan, volvemos. ¿Cuánto no nos ha pasado y nos pasó en algún momento de la vida? Lo que pasa es que a veces uno tiene que quedarse calladito porque después salen estas cosas, ¿entiendes? Nada, pero mira cómo hablaste. Claro, mira, yo puedo entender eso y digo, todas y todos aquí que estamos en el chat o viéndonos por Roku, hemos vuelto a una relación después de que nos decimos cosas feas. Pero una cosa es que te digas una cosa fea, pero ya que... la persona haya dicho lo que escucharon, que bisexual, mal amante, medicado, todo eso, o sea, ya como que yo creo que sí son motivos ya fuertes para decir, ¿sabes qué? Sí te pasaste, creo yo, no sé usted qué piensa, comadres, pero pues para mí, Cristian, ahora es como el hazme reír la verdad. Digo, no se le puede pedir otra cosa, él está haciendo fiel tributo a la parte de el loco Valdés, su padre, pero el loco Valdés lo hacía, se hacía el loquillo nada más en el escenario para entretenernos. Y este no solamente se hace loquillo, está loquillo, comadre, ¿no? Sí, Cristian es un poco raro, Elisa, la verdad que sí. Independientemente de su talento, que es maravilloso, y su gran voz, Cristian tiene sus tornillos por ahí un poco sueltos, Elisa, y... Yo le deseo que sea feliz, mira, que le dure. Quédate ahí, Cristian, envejece con ella, crea, fortalece esos lazos, Cristian, que esta sea la definitiva. Ay, esos son todos los deseos de Robert Avellaneda hacia ti. Al rato va a salir con otra, Robert, lo siento. Ay, Dios. Bueno, siento, pero digo, me encantaría que no fuera así. Comadres, por favor, voy a vender lo que tenemos a continuación, música de retención, comadres. Vayan compartiendo, como se lo dijimos a Mayela, para que no se haga la mosquita muerta de que cambiaron los audios, eran conversaciones. Estabas tan marihuana que ni te acuerdas. Hoy vamos a pasar sin editar todos los audios de Mayela Laguna para que luego ella no diga que aquí se editaron. Hoy, se los prometimos el día de ayer, hoy usted aquí los va a escuchar donde ella dice que se metió con una persona. Y vuelvo y repito para la gente que acaba de llegar. Lo que más desea este programa personalmente, Javier, Roba y yo, es que cuando salgan los resultados del ADN, sea hijo Apolo de Enrique Guzmán Jr. ¿Por qué? Porque cuando menos una familia con dinero, él va a poder tener cuidados que necesita. ¿Cómo? Ahorita estamos preocupados porque esta mujer, aunque usted la vea débil, es una persona que está enferma, una persona que sigue consumiendo, una persona que todo lo que habla y se escucha que anda el niño. Comadres, todo, no maten al mensajero, nosotros les traemos información, sé que les da tristeza y les da ternura, pero no porque les dé tristeza y ternura a esta persona que siempre la traicionan las amistades, que anda dando tumbos. Tiene a un niño llevándose entre las patas, ya vimos lo que le pasó a Frida Sofía.
Ella dijo que hasta personas con su mamá estaba inconsciente abusaron de ella. Amigos, todas las atrocidades que ha contado. Entonces, hoy vamos a tener los audios, vayan avisando a Mayela sin editar, como ella dice que los editamos, no es verdad. Y también aquí se había dicho que Mariana Echeverría había jugado a la ruleta rusa y este joven perdió la muerte. Hemos descubierto en una investigación súper exclusiva de Chisme No Like que la abogada que la estuvo defendiendo fue puesta y pagada por un equipo importantísimo de fútbol porque el juego de la ruleta se llevó a cabo en su casa. Todo esto más adelante. Y como si fuera poco, el superpsicólogo criminalista con una carrera súper exitosa en poligrafía y criminología va a estar dándonos el perfil psicológico de Mayela Laguna. Comadres, empiecen a compartir, regálenos un like. Y vamos a continuar, mi querido Roba, porque se dieron cuenta, ya pueden quitar la música de tensión. Gracias. Dale, Robita, Elisa. ¿Te diste cuenta que estuvo la pareja, la duquesa de... ¿Cómo se pronuncia? Sussex. ¿Sussex o Sussex? Sussex. ¿Sus ex? ¿Sus exnovios? Sussex. Mega, que a mí, Meghan, por cierto, me encanta la serie, que ahorita ya está toda completa, acompañado de su príncipe valiente que se lo llevó del trono en Colombia, Harry. Déjenme contarles, comadres, que en esta gira nos hemos enterado, ¿saben cuánto le pagó la presidenta de Colombia? ¿Cuánto, Lisa? $1,992,000. $2,000,000 casi. Le faltaron $8,000 para que fueran los $2,000,000. Yo creo que, pues sí, se vieron bien bonitos. Ella se vio bien bonita porque habló en español. Dijo que había estado estudiando, creo que en España, y dio un discurso pequeño en español. Pero, ¿qué les pasa a estos políticos que en lugar de que inviertan ese dineral en el pueblo? Sí, Elisa, qué fuerte. En las necesidades, que se lo den a estos millonarios, que hasta ella quedó feliz. Es más, yo hasta si me pagan $2,000,000, me lo aprendo en chino, el discurso, en lo que sea. Vean ustedes. Por menos, Elisa, por menos. Esto sucedió. Y obviamente le tiene que andar taloneando junto con ella, porque como ya no reciben dinero de la realeza, pues hay que vender lo que se pueda. Adelante. Luego de la sonada visita de los duques de Sussex, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle a Colombia, surgió la polémica, pues el medio británico The Sun indicó que dicha visita habría costado al país más de $8,000,000,000, o lo que es lo mismo, $1,992,000. The Sun señaló que la millonada que se habría gastado el gobierno nacional se distribuyó entre las comodidades para los duques durante su visita y su esquema de seguridad. Y es que tanques de la marina, camionetas blindadas, francotiradores, helicópteros Black Hawk, drones especializados, además de una fuerte presencia de la policía y el ejército nacional, caracterizaron la visita de los duques a Colombia. También se mencionó que el gobierno, al parecer, le habría pagado una altísima suma de dinero a Harry y Meghan para que fueran a visitarlos, situación que, obvio, no pasó desapercibida. Pues, según los internautas, mientras el gobierno prepara reformas para ahorrar dinero, ellos lo estarían gastando en este tipo de eventos. Aquí en México, por favor, autoridades, no nos los vayan a traer, ese dinerito lo preferimos. Al pueblo, que lo hagan al pueblo en reformas, porque de repente la ley hipercorrupta. Inviértanlo allá en Mérida, que según las mentiras, yo no sé si sea verdad lo que dice Livia Brito, sí se puede irse contra un paparazzi, que de ahí yo creo que Livia quiere cambiar la ley mundial de los paparazzis y que ahora vaya el paparazzi. Señor artista, usted que es famoso y espumoso ahora y que ya no permite que se le tomen fotos como cuando inició su carrera, me voy a subir en este árbol a tomarle unas fotos. ¿Me da su consentimiento? O sea, eso es lo que quiere Livia que se haga, como la ven. Pero, Robita,
Dime tú qué opinas de este dineral que se le pagó en Colombia y que nos diga la gente de Colombia qué opinan, cómo la ven ustedes. Elisa, yo te apoyo, o sea, me parece demasiado dinero por simplemente, tú sabes, ir allí y tratar de levantar, no sé, la imagen del gobierno, de que Colombia quede, ¿no?, ante el mundo, como que tú sabes, aquí están los príncipes famosos. No vi ahí al presidente, no sé si estuvo ahí, me imagino que se tienen que haber juntado. No, es que me están corrigiendo. ¿Qué pasó? Fíjate, Roxy Facha me dice, Elisa, quien los trajo fue la vicepresidenta, no el presidente, Francia Márquez fue quien los llevó. Perdón, pero se tienen que haber visto con el presidente ahí. A lo mejor no se tomaron fotos, pero el presidente, digo, a menos que haya estado viajando en algún lugar, seguramente lo recibieron ahí, tú sabes, en el palacio y todo eso. Mayra, dinos de qué era la campaña que iban a apoyar, por favor, porque Moricha está diciendo, y los techos de las escuelas cayéndose en Colombia. Sí, qué fuerte. No pongas tantas veces, Moricha, porque cuando ponen muchas veces, no lo sacamos nosotros, lo saca el algoritmo. Porque sí. Lo ven como spam. Ahí sí, porque lo copia muchas veces, sí. Sí, Elisa, eso... Yo ante los ojos de Dios, muchas veces los políticos tienen las prioridades equivocadas y por quedar bien ante cierto país o ante el mundo, se olvidan del pueblo. Y el pueblo es el que está ahí, que necesita infraestructura, necesita educación, necesita... Eso es un billete, o sea, es un millón y pico de dólares, es bastante dinero, Elisa. Es así. Bueno, me gustaría... dice Noemí del Río, el dinero no compra educación, ni mucho menos quita la estupidez. Me gustaría que nos digan cuál fue la causa que fueron a apoyar, Mayra. No sé si la tengo aquí en el oído, si no me la ponen. Dice Maribel Santos, es una burla para nuestros hermanos colombianos. Saludos de una mexicana en USA. Y también fíjate que aquí tengo otra persona que nos está viendo. Déjame, pongo la fotografía. Es que como que empezó a fallar mi internet. Mira, aquí dice Martínez, saludos Elisa, a todos los del equipo de Chisme No Lie, los felicito porque se arriesgan para investigar detenidamente, corroborar y compartir con su público la realidad de los famosos. Muchas gracias, corazón mío, te mando un fuerte abrazo. Y también a Vicky Martínez la quiero saludar, a Sofía Pereira también los quiero saludar. ¿A quién tienes tú para que saludes, Robita? Elisa, por aquí están comentando, Erika Swanson dice, según ellos, las escuelas de un departamento muy pobre en Colombia. Ok, entonces estaban ellos apoyando las escuelas de un departamento muy pobre en Colombia. Está bien, pero pues ¿por qué no ese millón y pico que dieron, por qué no lo donan a las escuelas? Ellos no necesitan ese dinero. 2 millones. Ellos no necesitan ese dinero. Fueron un... Bueno, sí lo necesitan, te digo por qué, porque como ya no reciben dinero de los impuestos de los británicos, ahora ellos al renunciar a su título y ella llevárselo al príncipe valiente, no reciben dinero. Bueno, pero entonces, ellos tienen para plata, mantener toda Elisa. Su seguridad. Eso se llevaron un buen billete de allá, ellos tienen negocios, tienen una compañía de producción y todo claro. Eso. Sin plata no están, claro. Eso te lo garantizo. Pero mira... promoviendo lo de las escuelas, los techos de las escuelas en Colombia cayéndose, de las escuelas públicas, y les dieron 1.992.000, nada más les faltaron los $8,000 para que fueran los 2 millones, esto es lo que ha salido públicamente, y pues qué fuerte. Oye, Robita, ¿pero qué es lo que nos traes, corazón mío? Porque vamos, qué bonito cuando este programa ha hecho cosas y que pasan los meses, comadres, y que al final se cumplen. Sí, nos ponemos como un pavo real, la verdad. Adelante, mi querido Rafa. Así es, querida Elisa. Bueno, señoras y señores, todos ustedes saben, los que no saben, pues ahora se enteran que ya la diva del Bronx, Jennifer López, ya le pidió el divorcio. Ya, ¿cómo se dice, Elisa? Cuando lo solicita en la corte, ya lo puso. Lo firmó. Lo firmó. Metió sí, la ya demanda. Lo metió. Ya firmado. El divorcio de Ben Affleck, lamentablemente, esto se viene especulando desde hace un tiempo. Nosotros aquí en Chisme No Like le preguntamos directamente a Jennifer López cuando estuvo en México, nuestro reportero estrella, el querido Lalo, el único e incomparable, Lalito. Fue el que se atrevió y tuvo los pantalones de preguntarle a Jennifer López allí en México. Ella no quiso responder, Elisa. Y esta pregunta, Robita, se fue no solamente en Estados Unidos y México viral, en todo el mundo, porque Lalo tuvo el valor de preguntárselo de frente.
Que era los rumores de que se estaban ya separados, la cara de pedo que pone Jennifer López ante la pregunta de nuestro Lalito Mitsu, sí, se hizo viral en todo el mundo, pero tristemente no nos dieron el crédito, se lo enjaretó porque repitieron la pregunta de nuestro reportero, el Gordo y la Flaca. ¡Qué poca, Elisa! J-Lo, J-Lo, a mí me gustaría preguntarte, is this real, your divorce, Ben Affleck, is real, these rumors? Okay, we're not doing that. What is the truth? So para la prensa mexicana, what is the truth about the situation? You know better than that. Come on, don't come. You know better than that. Come on, don't come in here with that. Tell me, Jenny. Thank you so much. Gracias, muchas gracias. ¿Hay crisis matrimonial, J-Lo, o no hay? Ya, al final de la conferencia de prensa, no, olvide, por favor, muchas gracias a Simu Liu y también a Jennifer López por su puesto. Gracias. Recuerden que el 24 de mayo estrena Atlas en Netflix. Thank you so much. Guys. Thank you guys. Los quiero. Gracias. Nadie me preguntó nada en español, pero ok. Gracias. Bueno, quiero decirles esto, comadres, y música de retención, Pepe, ponme, porque para que vean ustedes que no solamente en los chismecitos del lavadero le sacamos a todo mundo la verdad en su carota, también en esta investigación con una estrella internacional como J-Lo. Comadres, nosotros les dimos a conocer antes que los medios, esto fue el 26 de abril, que esta pareja ya no estaba junta. Todos veíamos las caras de incomodidad de Ben Affleck y ya después salieron ellos a admitirlo en mayo. Pero en este programa les dijimos que hasta ahorita está saliendo, ganándole nosotros a TMC, que es el portal de noticias, hagan de cuenta el chisme no like norteamericano que se va a nivel mundial, todo lo que ellos investigan y dicen porque tienen una red que compran todos los paparazzis por el mundo. Lo que quiere cambiar Livia Brito, háganme un regalo, por favor. Nosotros dijimos bien claro, y música de tiburón, porque lo vale, que Ben Affleck y Jennifer López no tenían acuerdo prenupcial. ¿Por qué? Porque cuando este programa también saca que el beisbolista Alex Rodríguez estaba con esta rubia despampanante poniéndole el cuerno a J-Lo mientras que ella estaba en las islas del Caribe grabando, ella lo manda a traer y cuando ve que ya la relación de Alex ya iba a ser de una manera que no la iba a poder recuperar, es cuando ella dice, de todos mis nombres, a ver quién, yo no quiero quedar como la quedada, como la que me dejó por esa rubia, Alex Rodríguez. Y se va con su colmillo a clavárselo a Ben Affleck. Él, siempre débil de personalidad por sus adicciones, regresa con ella, porque hay que recordar que ella en su momento, cuando fueron novios hace no sé cuántos años, se iban a casar, pero pararon el matrimonio porque en ese tiempo el millonario era él y él quería contrato prenupcial. El punto los llevó hasta terminar su relación y ella, desesperada, le dijo, cásate conmigo ahorita, regresemos. Y si el problema en ese tiempo fue el contrato prenupcial, cierren el micrófono aquí, el audio en cabina, vamos a hacerlo sin contrato para que veas, mi amor. Imagínense a lo que llega Jennifer López a exponer sus 400 millones de dólares. Y este programa pedorro, como muchos nos dicen, a nivel mundial les dijo, antes que los medios norteamericanos y de cualquier otro medio en el mundo, que no había contrato prenupcial. Por eso era el problema de que ellos ya estaban separados, pero no lo anunciaban porque se estaban arreglando y por eso no reconocían la separación. Porque ante los 400 millones de dólares que ahora ella tiene y él ahora es el que no tiene tanto como ella, 150 millones se estaban poniendo de acuerdo. Esto fue una exclusiva aquí de Chisme No Life. Se los dimos a conocer y ahí va el recap. Adelante.
con la... Comadritas y compadritos, la separación entre Jennifer López y Ben Affleck sigue dando mucho, pero mucho de qué hablar. Pero si crees que es por lo del anillo de casada, que si lo trae o no lo trae, o esas fotografías viejas que se han visto con una ex a Ben Affleck, pues no, la cosa va más allá. Fíjense que Jennifer López se le ha visto sumamente flaca últimamente. Y esta fuente también nos dice que ella está tratando de demostrarle a Ben Affleck de que la vida sigue bien, que ella sigue siendo la mujer delgada, joven a sus 55 años, poderosa y fuerte líder en el entretenimiento. Mucho más después de que Ben Affleck se comprara una casa de 20 millones de dólares el mismo día del cumpleaños de J-Lo. Pero bueno, hay algo más que no se ha dicho y música de tensión. Porque nosotros aquí tenemos en Chisme No Like desde Hollywood el chisme, cómo sucedió realmente y lo que está pasando. Parece que esta vez, así como ustedes lo escuchan, no hicieron acuerdo prenupcial. Recordamos que en su relación pasada, que duró 2 años, sí lo habían hecho y esto les trajo muchas fricciones por el que si confías o no confías en mí y ese tipo de cosas. Porque en ese momento él tenía muchísimo más dinero que ella. Ahora las cosas han cambiado. Ella tiene alrededor de 400 millones de dólares y él solamente 150 millones de dólares. Aunque es una separación supuestamente amistosa, pues deben de estarse poniendo de acuerdo todavía. Fueron 16 días que dimos a conocer esto, la gente en los medios no lo levantó, como ahorita tampoco están levantando más que 3 medios lo de los audios de Mayela. Ella a la gente la convence con la carita así de mosca muerta cuando es una adicta y le podría estar haciendo, no podría, le está haciendo daño a su hijo. Lo de J-Love lo dijimos nosotros y que continúe la música de tensión para lo que voy a presentar, Pepe, porque música de tiburón, porque lo vale. Vamos a ver, esto fue lo que nosotros sacamos hace 16 días, que les dijimos, el problema del pasado fue que los llevó, aunque ella tenía el anillo, a no casarse, porque no se ponían de acuerdo, Ben Affleck le quería dar contrato prenupcial y ella no quería. Para ella llevarlo con él dijo, órale, vamos, y sin contrato prenupcial, que fue el problema que tuvimos la vez pasada. Con tal de ella no aceptar de quedarse y quedar como la dejada por su orgullo. Ahora en la nota que les vamos a presentar, les quiero decir que ellos hasta el momento ya no se hablan. Esto ya es ahora una realidad. Y que quede claro que te lo dijo primero, antes que los medios internacionales, así como también este medio dio a conocer cuando le puso el cuerno Alex Rodríguez. Chisme No Light te dijo antes que nadie lo del contrato prenupcial. Ese era el motivo por el cual no se anunciaba su separación, porque se estaban poniendo de acuerdo los abogados, porque ellos ya no se hablan. Adelante. Comadritas, agárrense, porque la historia de amor entre J-Lo y Ben Affleck ahora sí ha llegado a su final. Como ya sabrán, Jennifer López fue solita, es decir, sin abogado, a la Corte Superior de Los Ángeles a presentar los papeles de divorcio. Pero mientras el mundo anda pendiente de eso, nosotros notamos que la diva del Bronx colocó el 26 de abril como la fecha de separación y no a mediados de mayo, como había dado a conocer una prestigiosa revista americana. Como ya les dijimos en primicia, esta vez Jennifer no tenía acuerdo prenupcial, por lo que si Ben Affleck quisiera, podría quedarse una buena tajada. Sin embargo, J-Lo rechazó en la corte hacer solicitud de manutención, pero pidió también que le negaran a él el derecho de solicitar lo mismo. Nuestras cucarachas también nos confirman que entre los famosos de Hollywood ya no hay comunicación y que la misma es solo a través de los abogados.
Otro detalle que llama la atención también es que Jennifer López decidió hacer esto ayer 20 de agosto. Una fecha muy simbólica porque hace justo 2 años se casaron en esa boda de ensueño y muy millonaria en Georgia. ¿Quién iba a imaginar que ese cuento de hadas terminaría así y el mismo día? Mientras tanto, Ben dilape, porque anda muy ocupado en Nueva York dejando a su hija mayor Violet en la universidad como si nada estuviera pasando y junto a su ex esposa, como siempre, la también estrella de Hollywood, Jennifer Garner. Imagínense, comadres, esta es una exclusiva de Chisme No La, que continúe la música de tensión porque comadres, vamos a recordar, búsquenme los otros novios en el internet, porque a mí yo ya perdí la cuenta. Pero fíjense, vamos a recordar todos los que ha tenido, ciérrenme el chicharo para no escuchar allá adentro cabina, vamos a recordar que estuvo del 97 al 98 con Ohani Noah, después era el bailarín, con ellos son los que se casó. Casper, Chris, Casper creo que... Judd, también el cantante Marc Anthony, del 2004 al 2011, y luego con Ben Affleck. Me quitan el... porque se me escucho yo 2 veces. Y pónganme la música de tensión. Aquí les podemos decir que primero estuvo con Ben Affleck y luego con Marc Anthony. En ese tiempo también recuerdo que estuvo con Pop Daddy, que ahora es P. Daddy, y... después anduvo con David Cruz, ella tenía en el inicio de los 15 a los 16. Estos son de los que le hemos sabido, más los que no sabemos. Sean Cumbos, el productor musical, no sé si lo recuerdan. Y después con Gasper Smart, ¿se acuerdan del 2011 al 2016? Alex Rodríguez también le dio el anillo. Y pues no llegaron, aunque vivían juntos, no llegaron a boda. Esta es la historia que al final, pongan música de tensión, no ha querido reconocer Jennifer López, malísima, buenísima para los negocios, malísima para el amor, y pues ese era a lo mejor el precio que tienen que pagar los cantantes. ¿Dónde estás, mi querido Robita? Porque continúan los bombazos, comadres. Música de tensión, por favor, porque va a venir, vamos a ponerle todos los audios para que Mayela no diga que los estamos aquí editando, y también va a venir el psicólogo criminalista Javier a dar el análisis, Javier Suárez, a dar el perfil psicológico de Mayela, y como si fuera poco, la megabomba que les tenemos preparados en el caso de Mariana Echeverría, que habría Mariana jugado ruleta rusa. Tenemos la investigación de la abogada que la defendió en ese caso y fue pagada por un equipo de fútbol porque este juego sucedió en la casa de uno de los directivos del equipo. Comadres, como ustedes ven, el programa está súper fuerte y entiendo, mi querido, que fueron 5 medios que retomaron nuestra exclusiva, nada más de los medios, y aquí les vamos a darle las gracias, porque esta exclusiva que sacamos de los audios, la verdad que la rompió y otros no se atreven a sacarla. ¿Por qué? Porque están comprometidos, ya sea con la familia, con Mayela, yo no entiendo con qué, pero vamos a verlo. Adelante. Infobae. Mayela Laguna aclara si Apolo es hijo de Luis Enrique Guzmán tras filtración de audios en donde duda de su paternidad. El programa Chisme No Like expuso audios de una conversación entre Mayela Laguna y una amiga. Net Noticias. Mayela Laguna aclara audios filtrados donde duda a quién sea el padre de Apolo. En el programa Chisme No Like se filtraron algunos audios en donde Laguna dejó claro que estaba dudando de si Apolo fuera o no hijo de Luis Enrique Guzmán. Radio Fórmula. Mayela Laguna tras audios filtrados. Fue el programa Chisme No Like el que exhibió los audios, en uno de los cuales la persona que filtró dice que Mayela le contó que tenía dudas sobre la paternidad. Bueno, pues vamos a continuar, mi querido. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Qué tienes? Luis Enrique, claro, ¿qué que hizo, sí, Robita? Sí, querida, seguimos en el caso de Mayela. Luis Enrique está negando que lo hayan sacado del testamento
Y que Frida también niega que Frida haya ido a ver a su abuela Silvia. Esto está caliente, mi gente. Vamos a ver qué dice Luis Enrique referente a esto. Entonces, ¿nunca dudaste o estuviste preocupado porque tus hermanas te quisieran sacar de la sucesión testamentaria? No, para nada. Para nada. Todo eso, pues, la gente agarra la información y hace lo que quiera con ella. Los que, además, autoproclamados de chismes, son chismes. Y eso es otra, no es otra cosa. O sea, hay muchos medios que lo único que hacen es sacar cosas sensacionales para conseguir seguidores o views y pues transgiversan la verdad o las situaciones a como les convenga para hacer más escándalo. ¿Fue Frida entonces a la casa de doña Silvia ahora en su visita a México? Hasta donde yo sé, no. ¿No hubo ningún contacto, algún acercamiento de ella? Pues no sé si la llamó por teléfono, pero no creo. ¿Hace cuánto tiempo que Frida no se reporta en la casa Pinal? Muchos años. ¿Tendrías algún mensaje para ella aprovechando esta cámara? No, no tengo ni mensaje ni para nadie, para nadie. ¿Se comentó que vino a ratificar la denuncia en contra de tu papá? Del señor Enrique Gutiérrez. No puedo hablar de cosas de ese tipo, ni menos cosas legales. Pero muchas gracias, ¿eh? Comadres, en este momento vamos a poner mi querido Roa, porque Mayela, en entrevista que la agarramos, ayer fue el día que le tocó a ella la prueba de ADN. Y vuelvo y repito para la gente que acaba ahorita de entrar. Lo que más quisiera este programa, música de tensión, Pepe, es que efectivamente esa prueba salga positiva y sobre todo por el niño. ¿Para claro. qué? Para que tenga un padre, porque ella dice acuerda si es que fue el otro moreno, una. Y dos, para que tenga una situación económica arreglada el pequeño y pueda estar en un lugar mejor y no con una madre que es adicta y que enfrente del niño habla de todo. Vamos a ver esta entrevista con Mayela Laguna, donde se está rajando y dice que tal cual no dijo. Fíjense ustedes, y lo que más me llama la atención no es, digo, ¿qué puedo yo esperar y qué podemos esperar de una persona adicta que está enferma, comadres? Pero lo que yo no puedo entender es que a muchas su carita, porque la ven desprotegida, peleando con esta familia fuerte, se les olvida que un niño está en peligro, que está viviendo con ella, porque la señora sigue consumiendo. Chequen ahorita cómo ella dice que tal cual lo de Silvia Pinal, que dijo ojalá que se muera para que el día del ADN, como tengo la duda de que sea Luis Enrique el padre o no, no llegue Luis Enrique. Ella sí lo dijo y esto es lo que ahora ella está diciendo, por eso te vamos a poner los audios completos, Mayela. Adelante. Mayela, ¿qué pasó con esos audios? ¿Qué tienes que decir de los audios donde hablas de doña Silvia? ¿Qué pasó el día de hoy? ¿Era Pinal se muriera? Mayela, ¿por qué dijiste que la salida sería que se muriera doña Silvia Pinal? Sí, no lo dije tal cual así. ¿Cómo fue que lo dijiste entonces? ¿Qué querés decir, Mayela? ¿Qué dices de los audios, Mayela? Eso es totalmente mentira. Eso es totalmente mentira. ¿Por qué no recuerdas al moreno, Mayela? Sí, ¿quién es? ¿Sigues consumiendo sustancias? Maye, ¿cómo te sientes emocionalmente? Pues, ¿cómo se va a sentir? Pues, obviamente, devastada por ser una persona, pues, peligrosa, una persona, no solamente peligrosa para el niño, peligrosa para ella misma. Claro, porque todas claro, estas son Lisa. Las conversaciones. Aquí te vamos a poner este recap para recordarte, Mayela, que efectivamente tú dijiste esto. Adelante. Bueno, yo lo que sé es que la señora Pinal ahorita está bien enferma. Estaría genial que se muriera el día de la prueba. Estaría genial que se muriera el día de la prueba.
Que estaría genial que se muriera el día de la prueba. Ay, no. Chisme. Yo juré que la señora se iba a morir el día de la prueba, un día antes. Siempre lo he pensado. Y ahí ya me salvaría, ¿sí me entiendes? Porque si no llega. Chisme. Y ahí ya me salvaría, ¿sí me entiendes? Porque si no llega. Chisme, no la hay. A ver. Aquí hay varios puntos. Y música de tensión, Pepe. Lo dijo claramente. Y dijo más cosas en los audios completos que a continuación van a escuchar, vayan compartiendo, regálenos un like, porque ella está diciendo, ay, los editaron. Yo sé que a mí también me da ternura y ahorita vamos a poner a Luis Enrique, que también se está jactando de los audios que sacamos, pues yo lo sabía, yo lo dije. A ver, Luis Enrique, yo lo que quiero, como todos los que estamos viendo el programa, creo yo, es que realmente salga que sí es tu hijo. Una cosa es que ella tenga duda porque estuvo con otro caballero, pero ojalá que esos exámenes de ADN, tú seas el padre de ese niño que no tuviste el corazón cuando te preguntó frente a frente, decirte, tú eres mi papá, el niño te lo preguntó 4 o 5 veces según lo que nos cuentan en el juzgado. Y tú le dijiste, pregúntale a tu mamá, no, no sos. Ahora, en esto que van a ver a Luis Enrique diciendo así, claro, yo sabía, puedo ser el padrino del niño, puedo estar en la vida del niño. Ojalá, Luis Enrique, te lo digo, que salgas tú siendo el padre. ¿Y por qué? Porque ya comprobado que tú eres el padre, a lo mejor podrías, y no tú, porque también entiendo que tú eres adicto, pero a lo mejor con el dinero que tiene tu familia le pueden brindar un mejor futuro al pequeño. Y a la misma madre de tu hijo, si es que sale que es tu hijo. Él aquí lo van a escuchar como muy empoderado, diciendo, ya ven, yo sabía. Y no, todavía no se sabe. Ella, una cosa es que tenga la duda, y otra cosa es que realmente, que tú si te acostaste con ella, que tú no seas el padre. Adelante. ¿Cómo te sientes ante los audios que pues se filtraron en Chisme No Like? Pues ven, los audios son los... Hablan por sí solos los audios. Yo no tengo ni siquiera ninguna opinión ni para un lado ni para el otro. Que finalmente se diga la verdad, ¿no? Que se diga la verdad y que salga, pues, a que se sepa. Que... ¿Cómo te sentiste al escuchar a Mayela diciendo que lo mejor sería que falleciera doña Silvia para que no llegaras el día de ayer y no se hiciera la prueba? Pues mira, las cosas de quien vienen, y si una persona tiene ese tipo de valores, pues... Ahora sí que yo... Qué güey por haberme juntado con ella, la verdad. Eso, de eso sí me arrepiento, de haber dejado entrar a una persona tóxica así a mi familia y a mi casa y a mi vida y a la de mis hijas. O sea, eso me da vergüenza, sinceramente, y me arrepiento mucho de haber dejado entrar a esta persona tóxica. Ni siquiera me imaginé el daño que nos querría hacer y que todavía nos quiere seguir haciendo. Yo tengo por lo menos toda la voluntad de ser su padrino y de ayudarlo y asistirlo, que no se quede desamparado, que no se quede solo, y que si de alguna manera necesita apoyo de mí o de mi familia, pues yo se lo voy a dar. Con alguien antes que llegó conmigo ya preñada. ¿Cómo fue, digo, si nos pudieras contar, pues así, Enrique? ¿Así? ¿No? Digo, tu convivencia ayer con Apolo, porque él venía muy bien, emocionado. Muy bien, le di cariño y platicamos y le dije que sus perritas lo extrañaban. Y él es un niño muy, muy sano, muy puro, y esperemos que sus valores no se le vayan resquebrajando. Y por eso no quiero estar ausente 100%, ¿no? Quiero que se resuelva la situación legal y que él sepa que me tiene a mí. Que, aunque no seré su padre biológico, pues seré su padrino o su confidente o su tío, lo que sea. Hoy también mostraron en Chisme No Like unos audios donde alegadamente Mayela podría estar sosteniendo una relación con una persona importante del medio. Sí, sí, lo vi. Un comunicado. No me parece nada extraño. Ahora sí que... Ya nada me sorprende. ¿Te sientes engañado? No. Está muy claro que yo no tengo sentimientos por ella desde hace muchos años, la verdad. Mis hermanas y yo ahora nos estamos llevando muy bien. Estamos
me apoyan mucho. Precisamente antes de venir me dan mucho ánimo, ¿no? ¿Qué te dijeron ahora que venías? Stephanie, Silvia y Alejandra, pues están conmigo y me apoyan. Me dicen ánimo, ánimo, y tú con la frente en alto. Y pues no tengo nada que ocultar y les agradezco mucho el apoyo. Y mi mamá también ha estado muy linda conmigo. ¿Qué te dijo doña Silvia? Me dijo que le echara ganas y me dijo así, levanta la mano. Eso. ¿Te dijo algo sobre Mayela? Mira, mi mamá no es de hablar mal de nadie, aunque lo piense. Pero me dieron apoyo y eso es lo que puedo. A ver, no cantes victoria. Ojalá que salga que es tu hijo verdaderamente, por lo que ya dijimos, y no te pongas de dadivoso. Ahí sí lo voy a ayudar. Está viviendo ese niño una tragedia, comadres. Por favor, compartan el programa, porque vamos a regresar con el psicólogo Javier Hugo Suárez, que tiene maestría en criminología, maestría en psicología forense, que ha colaborado en el área de poligrafía y criminología cuando todavía estaba la PGR, y tiene también una especialización en delitos sexuales, a darnos el perfil de Mariela Laguna. Y vamos a ponerte Mariela Laguna, pero vayan compartiendo, lo merecemos, comadres. Todos los audios completos, y como si fuera poco, también vamos a tener a Mariana Echeverría aquí, comadres, la investigación de la abogada que cuando jugó la ruleta rusa la salvó, porque todo esto fue, hemos descubierto, en la casa de un directivo de un equipo importantísimo de fútbol. Así es, mi querida comadre, y música de retención, comadres, porque le vamos a poner a Mariela completos los audios para que no siga diciendo que fueron editados y que es mentira. Ustedes, ¿qué pueden estar esperando, comadres? Y lo que queremos en este programa es un cambio, apoyo a ese niño, porque en los audios que no están editados los van a escuchar completos, comadres, ustedes van a escuchar que tiene la duda. Una cosa es que tenga la duda y que no se hace el padre, Luis Enrique, no cantes victoria. Van a escuchar que la señora sigue siendo adicta, se sigue drogando. Van a escuchar que el niño por ahí anda. Todo esto aquí, comadres, hay una víctima que es este pequeño. No solamente es víctima de Luis Enrique y de la situación, también es víctima, y que siga la música ahora, La Quiero de Tiburón, por favor, porque es víctima también de su propia madre. Pepe, voy a darle la bienvenida al psicólogo Javier Hugo Suárez. Es psicología con maestría en criminología y maestría en psicología forense. Colaboró con la PGR cuando todavía estaba esa secretaría, en el área de psicología, poligrafía y criminología. Actualmente tiene un despacho especializado en dictámenes de delitos sexuales. O sea, tiene todas las credenciales para que nos dé, bienvenido Javier, que nos dé el perfil psicológico de Mayela Laguna. Adelante. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bienvenido. Bien. Gracias. Mira, fíjate que este caso es uno de esos en los que la psicología se queda corta. Por aquí unos decían que la prueba de que ella sigue consumiendo es el color que se puso en el pelo. Yo no sé si sea el peróxido o qué es lo que le está pasando a ella, pero las conductas que tiene van más allá de la antisocialidad. Aquí yo puedo hablar de trastorno antisocial. El trastorno antisocial es la persona que va en contra de la sociedad, no alguien que no le interesa hablar o que es tímido, sino que va en contra directamente de la sociedad, como desde hace tiempo ha ido en contra, pero no nada más de la sociedad, sino de sus seres cercanos y de los amigos. Acuérdate que ella traicionó a sus amigos compañeros de una producción en la que estaba, en la que ella pide las cámaras, dice que se las va a devolver y ella las empeña en Monte de Piedad. Y nunca se vuelve a saber de ella. Y ella siempre da la cara diciendo, sí, yo voy a venir. La tienen filmada, los compañeros, indignados. Sí, yo voy a salir, yo voy a regresar. Y no hizo nunca nada. Ella te puede, esas personas que te mienten viéndote a los ojos. Por eso las personas de repente se ponen de su lado y dicen, no, pobrecita, ella es víctima. Ella no es ninguna víctima, es una persona peligrosa. Enferma. Para ella misma, para los demás. Sí creo que la parte de las adicciones
pueden hacer que se exacerbe lo que ya había. Es decir, las conductas de manipulación, las conductas de hipocresía, la mentira, todo eso, la falta de respeto por los demás, el morder la mano que te da de comer, eso no lo hace nada más la droga. Hay muchos drogadictos, pero no todos hacen eso. Ella ya trae algo. No es casualidad que ella dijo que en la cárcel se la pasó muy bien. Ella estuvo un año en Santa Marta, Catitla. Ella dijo, fui muy feliz. En el manicomio, ella estuvo en el Fray Bernardino. Ella dijo, ahí fui muy feliz y tuve a mis amigas. Ese es el lugar donde ella tiene que estar. No tiene que estar en un departamento cuidando a un niño. Ella tiene que estar en un lugar tratándose de sus adicciones, en una clínica psiquiátrica o en una prisión. Ella no necesita... A mí me gustaría que digas así, claro, el diagnóstico que tuviste en ella. ¿Por Mira, qué? Porque lo que... ahorita a lo mejor muchas, como la vemos débil, y yo fui una de ellas en este programa, deja de moverle ahí, por favor, Jagger. Nos pusimos por esa debilidad que nos da ternura, que vemos, ay, la traiciona a todo mundo, pero es una persona, acabas de decir, quiero que digas qué hay en el perfil, porque dijiste que era peligrosa y que debería de estar o en la cárcel o en el manicomio. Sí. ¿Cuál es el perfil psicológico así? Yo, la base principal que yo veo en ella es el trastorno del control de los impulsos, que se caracteriza por actuar borderline, sin pensar en las consecuencias. Y este va muy de la mano, una impulsividad rampante. Y por otro lado, el trastorno antisocial de la personalidad. Eso es lo que veo en ella. Que se basa en el abuso y en la desconsideración del derecho de los demás con tal de ellos lograr sus propios fines. Por ejemplo, por mí mejor que se muera Silvia Pinal, pero así mi propio fin, que es salir avante de toda esta situación, queda intacto. La vida de Silvia Pinal con tal de que a mí yo caer parada. Ella siempre quiere caer parada, pase lo que pase. Entonces, ese es el diagnóstico. Digo que no estoy diagnosticando, pero es donde yo la encasillaría. ¿Juega un papel importante todo el tema de las adicciones? Sí, pero la parte de las bajezas inmorales, eso a mí me da, eso creo que es algo que ella ya traía y la droga lo ha exacerbado. Ella se dedicó a traicionar a la gente más cercana a ella, sean compañeros de trabajo, sea familia política. Jesús de la Biblia dijo, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. En ese caso, Mayela sería, como no hay bajeza más grande o no hay muestra de inhumanidad más grande que aquel que saca ventaja y traiciona a sus amigos. Eso es Mayela Laguna, aunque la veas sonriente, aunque la veas con sus ojitos bonitos, aunque la veas que ella se compadece de sí misma, eso es parte del peligro de ella. Porque obviamente la gente que abusa de ti no lo hace con mala cara. La mayor parte de este tipo de personas lo hacen mostrándote su mejor cara y a través de esa conmiseración pueden sacar ventaja de los demás, que es lo que realmente creo que ha pasado en el caso de ella. Qué fuerte. Te agradecemos, Javier, Hugo Suárez, por toda esta información tan directa. Estamos en comunicación y esperamos tenerte con otro perfil próximamente. Claro que sí, encantado de la vida. Y ojalá se conmuevan la familia de los Guzmán, Pinal y demás de este niño, porque creo que es un niño que ellos quisieron mucho, el amor ya está, el cariño ya está, y aunque no sea la familia más ejemplar de México, pero créanme que mucho mejor que esta situación que está viviendo el niño con esta persona. Aprovechando que te tenemos, una pregunta sobre el niño, ¿qué cosas es lo que el niño podría estar desarrollando si está escuchando a su mamá? Todo lo cuando habla por teléfono y hace todas estas declaraciones fuertísimas, y también ahora viviendo este proceso y viviendo todo eso, los empujones y las preguntas frente a la prensa. ¿Por qué tú que trabajaste en la PGR, sí, las autoridades no se anteponen hasta esto si es un caso mediático y piden que el niño sea blindado para que no entre en la bola y los periodistas se le amontonen? ¿Qué es? ¿Cómo funciona adentro y qué es lo que le podría... ¿Por qué no han protegido al niño?
A mí me da la impresión que precisamente es ella la que no ha tenido la menor consideración por el niño, y ella no ha previsto, por ejemplo, que ahí va a estar la prensa, no ve más allá de sus propias narices. A ella entonces lo que le viene a la mente es el futuro inmediato, por eso hace todo lo que hace, porque no piensa en las consecuencias de nada. Es como tratar con un adolescente, y aparte una adolescente tonta, ¿no? Porque también hay adolescentes inteligentes. Entonces, no tiene la menor consideración con el niño. Una cosa muy importante, Elisa, ella tiene una hija. Fue lo que estuve viendo en una de sus entrevistas. Ella tiene una hija. ¿Qué ha pasado con esa hija? No lo sé. Es una irresponsabilidad muy grande la de esta mujer. Lo único que te puedo decir es que los síntomas que el niño puede estar desarrollando es miedo, ansiedad, porque la figura que supuestamente la que lo tiene que proteger, que es la mamá, que es la que lo contiene emocionalmente y físicamente, pues está totalmente resquebrajada. El niño puede sentir una situación de tremenda inseguridad, es eso. Por favor. Qué fuerte. Bueno, la hija sabemos que vive con el papá, gracias, mi amor. Y aquí la situación es, la verdad, terrible para este pequeño. Ella a lo mejor viviendo el momento creo que también está, como dices, no resguardando al niño. Pero ¿por qué las autoridades, tú que trabajaste en la PGR, no saben que este caso es, ya saben más bien que es mediático, por qué no le dan una sugerencia y no lo protegen? Porque aquí habría también falla de las autoridades que no están protegiendo a un menor, y también falla de las autoridades porque teniendo los antecedentes, pues, del manicomio, de las adicciones y todos estos audios y pruebas que estamos presentando, ¿por qué permiten que el niño viva con ella? No sé exactamente, a mí me da la impresión que eso fue lo que trataron de hacer al principio cuando se le quisieron quitar. Bueno, de hecho le logran quitar al niño. Pero ahí la denuncia, seguramente quien la puso fue el papá, el papá, que es Guzmán, Luis Enrique, pero en el momento que él sospecha y él comienza a hacer su propia investigación y se da cuenta que no es su hijo, a mí me da la impresión que suelta las cosas y ya que Dios lo bendiga. Claro, supuestamente, y él en su mente dice que no es el hijo. Mira, yo quiero aclarar algo para el público que apenas está llegando ahorita y nos está viendo. Lo que este programa quisiera, como ustedes, muchas de las que están aquí escribiendo o los que están escribiendo, nos gustaría que realmente, ante la duda que ella tiene porque se metió con un jovenazo, ahorita vamos a poner todos los audios completos, ojalá que los puedas escuchar, Javier. A mí que me gustaría, como a ustedes, que realmente le salga positivo y que sí sea hijo de Luis Enrique. Porque hay una posibilidad, según lo que ella misma van a escuchar en los audios, que dice de que sea de otra persona. Ya toda la enfermedad de ella, que todo esto lo habla en frente del niño, y que está manipulando diciendo que vamos a que no dijo lo que escuchamos que dijo, es una persona, nos da ternura porque es adicta. Pero a mí, discúlpenme, yo la veo como lo que es, una enferma. Y una enferma que no está capacitada. No porque hay pobrecita, porque pelea contra Goliat, la familia Pinal, no. Yo la veo como una enferma que necesita atención y que un niño no puede estar ahí. Yo no sé tú en casa cómo la veas. Sí, pero hay que, en este programa, sí, no somos ni jueces ni doctores, bueno, tú sí, pero nosotros no, les traemos información. Y la pregunta es, ¿por qué la Secretaría no apoyan al niño, en este caso no sé cómo se les llame, para fiscalía, es la fiscalía, para protegerlo de los medios y también de la propia madre, o cuando menos de los medios, de que no se le junten y escuche el niño todas estas cosas que lo van a dejar pues horrorizado? ¿Cuál es el motivo por el cual no se hace? Quien debió de haber hecho eso es la propia mamá. Quizá entrando por otra puerta, haber pedido otro acceso, etcétera, etcétera. No puede la fiscalía poner como una valla de seguridad por esta situación, ¿me explico? Ahora sí que queda fuera de las manos de la fiscalía, esa es la impresión que tengo. Y más bien ella es la que debió, pero ella, ¿qué es lo que le va a ver por el niño? Ella realmente no ve por el niño, ella vio en ese niño una alcancía. Ella vio en ese niño una alcancía, ¿no? Una cuenta bancaria, punto.
tristemente, como muchos de los adictos ven a sus hijos. Pero bueno, muchísimas gracias, Javier. Vamos a continuar, quédate porque vamos a pasar los audios completos, comadres. Y voy a empezar por el primero, Mayela. Antes de, les quiero comentar, y aprovechando la música de tensión, tenemos una mega investigación. Usted aquí, comadres, va a escuchar en el caso de Mariana Echeverría de la Casa de los Famosos, la relacionamos con 5 muertes. Una de ellas, aquí, la investigación nueva que hace Chisme No Like, encontramos a la abogada que en ese momento cuando Mariana Echeverría juega la ruleta rusa y un joven pierde la vida, fue en casa de un... Espérenme, no me hablen aquí porque luego no les puedo aquí hablar al público. En casa de una persona dueña o más bien directivo de un equipo de fútbol importantísimo. Por eso esta abogada con esta investigación que les traemos pagó esta abogada este equipo de fútbol porque fue en la casa de su directivo. Todo esto más adelante. Pero vamos a continuar, mi querido Roba, ahora sí, con el primer audio. Robita, sin edición, tal cual sucedió, donde Mayela Laguna, Mayela, para que luego a ver qué vas a decir, es inteligencia artificial, porque siempre tienes una excusa como adicta, que está bien, ella está enferma, comadres, pero que ustedes luego se la crean. Tenemos que salvar ese niño, comadres. Así es. Escuchen en este audio cómo ella misma admite que sigue consumiendo marihuana. Adelante. Tengo que confesarte, comadre, que ahorita después de hablar contigo, encontré un poquitito de mota y le puse mi cigarro rayando y ando contenta. Por eso tengo que esperar media horita porque si no van a cachar nuestros seguidores. Chisme no like. Y me estoy... Perdón, te quería contar eso. Me estoy metiendo en este... Chisme no like. En la prueba para entenderte, Maggie, para... Lo que yo quiero, Maye, es entender tu miedo, entender por qué tanta angustia siento de ti, por qué tu desesperación. Uno, porque puede ser que no, ¿no? Y dos, porque si no también pueden hacer trampa a ellos, güey. O sea, de decir, puta, ya quedamos tan mal que no vamos, o sea, ya no vamos a decir ahorita que nos equivocamos, sobre todo Alejandra, ¿no? Chisme no like. Con dinero vale el perro. ¿Sí, y más esos peritos son súper, súper, súper corruptibles. Chisme no like. Chisme no like. Pero tu abogado está seguro, Mayela. Chisme no like. Pero porque se parece a Polo o a Huicho, según él. Según yo, también, ¿no? Chisme no like. Pero mira, a tu abogado ya le expresaste tu duda del personaje oscuro, el cual no recuerda. Entonces tu abogado diría, oye, nomás vamos a habría como un margen de error donde él tendría miedo. No, es lo que dices, ¿no? Pues si sale negativa, decimos, apelamos, ¿no? Decimos que te están haciendo trampa. Chisme no. O sea, pero güey, o sea, yo ya me rajaría, güey, se rajaría, o sea, yo ya. Chisme no like. Nunca salí a decir la verdad, o sea, nunca salí a decir, no, es que la verdad, pero todo este tiempo sí, tú no, eso sí no. Chisme no like. Yo sí en mi misma posición, ¿no? Chisme no like. Sí. Y punto. Chisme no like. No, pero... Y no es tanto lo que diga la gente de mí, o sea, es... Chisme no like. O sea, yo digo que a pesar de que si no fuera de él, Huicho se merece un castigo de mierda por haber hecho lo que hizo, güey. No like. Porque eso es... mucho peor a que si yo, porque nunca lo engañé, o sea, nunca, yo siempre estuve segura, güey, ¿sabes? Ahora, ¿qué vas a decir? Que es inteligencia artificial, ahí escuchamos, obviamente está la voz de nuestra testigo que nos trajo estos audios, más grave la hicimos, ¿por qué? Porque ustedes saben que Chisme no like, pon la música de tensión, Pepe, la vamos a proteger a nuestro testigo hasta la muerte. Javier ha llegado a ir a la cárcel por no dar el nombre de un testigo cuando movió a toda esta gente
que tuvo que ir Emilio Estefan a sacarlo, porque Argentina no quería hacer nada. Nosotros estamos protegiendo aquí nada más cuando habla la testigo. Podríamos dar el nombre de la testigo nada más en caso de que las autoridades no lo pidan. Y que nos haya un proceso, ahí pues digo, no nos quedaría de otra, pero nosotros lo vamos a proteger, porque ella también está diciendo que nos demandaría. Ya no escucho aquí en el chicharo la música de tensión, pero hay otro audio más, donde Mayela dice que estuvo con un hombre moreno y que no recuerda su nombre. Y vuelvo y repito, por este audio, no cantes victoria, Luis Enrique, porque en caso de que no llegara a ser tu hijo, no quiere decir, como ya estás diciendo, sí, claro, yo lo sabía. No, todavía no sale el dictamen, los ADN. Adelante. Duda. De la otra persona con la que estuviste estando. No me acuerdo. Es la única persona que me he conocido en mi vida. Que no me acuerdo físicamente cómo es. No me acuerdo que era alto y moreno. No, o sea, por más que yo lo buscara en todos lados, no me acuerdo su nombre. No me acuerdo de nada, güey. Así. Y estoy segura que él tampoco. O sea, si no yo hubiera aparecido, güey, ¿sabes? Ya te hubiera quedado bronca por el amor. Ya me hubiera escrito ayer, ¿no? Pero no, ni siquiera nos dimos nuestras redes. Nada, güey, nada. Sí, mi amor. Nada. O sea, es la única persona con la que cojo mi vida que no tengo ni puta idea. Qué cagado, ¿no? Sí, la verdad. Porque tú crees que no lo hubiera escrito yo ya, güey. Por supuesto. O él a ti, ¿no? Decirlo. O él a mí. Ahora, tu duda de su posible, digamos, paternidad de este señor X. Sobre Neapolito es ¿en cuánto tiempo descubres o por qué la duda? O sea, ¿qué diferencia de tiempos tienes para nada, mí? ¿No? O sea, yo vine con Guicho, o sea, pero para mí me da tanta duda por la seguridad que tiene él, güey. Por la seguridad que tiene Luis Enrique. Ajá. Por eso. No se hubieran deshecho así de Apolo si no estuviera tan seguro. Sí. Chisme no like. ¿Sabes? Chisme no like. Sí, porque chisme la relación no estaba like. Bien con el niño, ¿no? Sí, no, no. O sea, güey, no, no tienes idea, güey. O sea, no yo lo que sé es que la señora Pinal ahorita está bien enferma. No. Está dejando que se muriera el día de la prueba. Ay, no. Chisme no like. Chisme no like. Yo siempre, ¿qué pasó esto? Yo juré que la señora se iba a morir el día de la prueba, un día antes. Siempre, lo he pensado. Chisme no like. Y ahí ya me salvaría, ¿sí me entiendes? Porque si no llega, ya, o sea, sería ya. Chisme no like. No sé, o sea, ante el juez chisme ya es. No like. Si no llega, yo gano, ¿sabes? Chisme puedo no like. Tener que tener un justificante médico o algo así como el que yo le llevé de cuando mi hijo estaba en el hospital. Y aparte de que no eran dos peritos, pero aquí ya sí ya son dos peritos y tal como lo mandó el juez, o sea, ya no hay, o sea, solo que le pasara a él un accidente o se muriera su mamá, o sea, porque obviamente no iría, güey. ¿Y cuándo ya se van a dar por el fin de cantidad? No, tiempo que ya quedó mientras es una prueba. Está aquí, no me buscaban, güey, se me hace bien. Tiempo curado porque estuvo un año A ver, lo dimos todo, no queríamos música de tensión, Pepe. No queríamos quitar nada para que ella no diga o llevarlo por partes. Están en las partes en que, como nos mandaron el audio de esa llamada. Aquí hay varios puntos. Primeramente, se dieron cuenta que el niño estaba ahí jugando, se escucha. Y en algún momento ella le dice, sí, mi amor.
también, qué sádica, pobre la señora Silvia Pinal, que no solamente Adela Micha dijo vayan haciendo las biografías por si se muere, que esta monstrua le esté en su inconsciencia como psicópata, que no siente el sentimiento de los demás, deseándole la muerte a nuestra última diva del cine de los 50. Ahí dijo también algo bien fuerte, de que Luis Enrique, fue lo que yo entendí, se quería suicidar enfrente de ella. Porque, como hemos dicho, son dos adictos. Ahora, una cosa es, y vuelvo y lo repito y que quede bien claro, Luis Enrique, una cosa es que ella tenga una duda y que ese ADN salga positivo y que tú seas el padre. Ahora, aquí la comadre me dice, María García, Elisa, estos videos afectan a Mayela, ¿por qué no esperar para sacarlos? ¿Por qué? Porque quien está siendo afectado ahí, nosotros para empezar no nos vamos a guardar información como, ahí somos jueces y dioses y decidimos cómo, guardemos para que no le afecte. No, la información sale en cuanto nosotros la tenemos, le guste o no le guste. Ustedes saben que nosotros, fue aquí en este programa, después de que sacamos los audios que también fueron exclusivos, donde ella está hablando que se metió a robar junto con Luis Enrique una mochila, así dice, maleta llena de joyas, cuando se fue la señora Pinal de vacaciones con Silvia Pasquel a Acapulco. Cuando le enfrentamos aquí en este programa, muchas de ustedes dijeron, ay, pobrecita, y nosotros también caímos, porque nos dijo que ya no estaba consumiendo. Y no nos queremos esperar, María, porque vemos que es una persona, para empezar, no somos jueces para decir, ahí te la guardo para el ratito, una. Y dos, porque hay un niño en peligro. En este audio escucharon que el niño está ahí. Y no con esto, Luis Enrique, te lo digo, quiere decir que vayas a salir, como ahorita ya estás cantando Victoria, pues yo ya lo sabía. ¿Qué tal si sale positivo? Una cosa es que ya tenga la duda, pero eso no te exenta a ti de que salgas tú siendo el padre. Bueno, vamos a continuar porque estos audios, como les dijimos ayer, que los íbamos a pasar a ver ahora qué dice Mayela, que va a ser inteligencia artificial, o a ver qué se le ocurre en su, ahora sí que en su nube de adicción. Vamos porque Mayela en estos audios da a conocer que tiene una relación con un periodista de espectáculos. Se burlan de él, que le encontró juguetes sexuales, que según ello, en lo que van a escuchar, lo utiliza para jugar con hombres. Vamos a escuchar esto. Y obviamente, esto tendría y podría, como lo dijo Javier, nerviosa al periodista, que obviamente nosotros sabemos quién es. ¿Y por qué lo estamos muteando? Porque esto podría traer una consecuencia legal, no solamente para Mayela, que lo dijo, también para nosotros. Y nosotros estamos consiguiendo pruebas, porque ya habla de un departamento, habla de muchos puntos. Y cuando estemos en posición, siempre les hemos dicho que pasamos información y parte se tiene que guardar por como lo dictan las autoridades. Si tú les pones un video en su totalidad, tienes que tener más información, ya sea por escrito, por si las autoridades te lo piden. Como ahorita nosotros nos estamos reservando el nombre de la persona que lo habló, por si se llegara a hacer un juicio. Obviamente, si un juez no lo pide, se lo vamos a dar el nombre. Y nuestra testigo lo sabe. Le estamos protegiendo aquí, ahorita en este caso de Luis Enrique y de la misma Mayela. Y obviamente, cuando nosotros tengamos lo que estamos buscando, vamos a dar a conocer, cuando tengamos pruebas, el nombre del periodista. Vamos a escuchar el audio completo. Adelante. Hola, Maye, ayer ya no terminamos de platicar. Dime cómo van las cosas con... ¿Cómo va tu relación con él? Güey, o sea, me hizo mi... Y yo salí el sábado, bien. Le digo, va a estar bien fuerte ese programa, güey.
Ahorita me mandaron un poquito nada más. Le digo, me veo, te veo con ojos de amor, cabrón. ¿Pero tú cómo estás con...? Pues bien, ahí estás como siempre, güey. Con el... ayer te escuché así como dolor y así. ¿Sabes que lo veo con que...? Yo siento que me... es una energía, güey. Ajá. Y me quedo toda... ¿sabes? Ay, ¿qué onda con lo que encontraste en su casa? Pues ya, ya me vale, pues qué. Claro. Bueno, eso sí. Obviamente no sé si mi cama antes estaba así, ¿no? ¿Quién sabe qué más? Otras veces. Soy la única. Oye, ¿sabes? El señor de... ¿cómo dice? De las... ¿cómo le van a gustar otras veces? No, señor. No, como que él se encontró un cinturón con pito, güey. ¿Con pito? Con pito. Neta. Oye, neta, neta, tengo un gusto. ¿Entendés? ¿Te gusta el pito? A huevo. Wow. ¿Vos tú qué crees? No, pues, mientras el amor se hace, se lo... Bueno, o sea... Bueno, pues está bien eso, Bueno, el día de ayer que continúe la música de Tiburón Pepe, un periodista, en este caso Gustavo Adolfo Infante, niega ser el amante de Mayela. Yo no entendí si en este programa se está muteando todo. ¿Qué fue lo que dijo? Vamos a ver. Por cierto, voy a tomar un minuto de su valioso tiempo para el día de hoy, a través de la persona esta del nombre Claudia. Según esto, dice que Mayela mantiene una relación con un comunicador y la gente empezó a decir chisme no like, que o dejaron entrever que podría ser yo. Y después el programa de Jorge Carvajal da a entender que yo soy el amante de Mayela. Y tengo una noticia que darles. No soy el amante de Mayela. Yo no sé si Mayela tenga un amante o no tenga un amante. Yo no lo soy. Bueno, esto pasó en su programa. Nosotros obviamente no podemos poner lo del programa, por eso lo tuvimos que personificar, pero fue cabalmente. Y música de retención, comadres, porque más adelante sigan compartiendo. Usted decide si este programa, decide usted si nos tiene que poner una palomita de like por el nivel de investigaciones que hemos traído durante todo el programa, donde no solamente ponemos nuestra persona, por todo lo que siempre estamos comentándoles. Son ustedes los que deciden si lo merecemos o no lo merecemos. Usted va a escuchar aquí, después de que Mariana Echeverría de la Casa de los Famosos, que no ha contestado a las 5 muertes que ha sido vinculada por su adoración a la cultura de la muerte, que esto no lo estamos diciendo nosotros ni nuestro psicólogo que hizo su perfil psicológico, sino los testigos, los padres de familia que aquí les pusimos cuando fue expulsada su hermana y ella del colegio, y todo lo que ha venido haciendo. Sacamos una investigación que habría jugado a la ruleta rusa con un joven. Hemos descubierto, para que usted siga compartiendo, comadres, que ese juego se llevó a cabo en la casa de uno de los directivos de un partido, de un equipo de fútbol de los más importantes de México, y son quienes le pusieron a la abogada, que como si fuera chiste, comadres, hasta bruja salió la abogada. Todo esto va a ser al regresar. ¿Dónde estás, mi amor precioso? Bueno, estoy en Sicilia, justamente, Lisa, bueno, y a María José un besito, donde se hundió el velero este tan famoso. Se hundió un velero con 20 personas en la tormenta esta que está en Cerdeña, en todo el Mediterráneo, y se salvaron 15 personas. Fue una cosa trágica que fue viral en el día de hoy, pero bueno, yo estoy bien, estoy acá disfrutando. Ahora las tiendas, como no venden mucho, Dolce Gabbana, Louis Vuitton, están haciendo bares y restaurantes. Ya empieza la moda del bar Louis Vuitton, del bar Dolce Gabbana, y les vamos a mostrar eso cuando vuelva. Les voy a mostrar todo eso.
A ver, Javier, yo estoy asustada porque no estaba contemplado que te ibas a meter. Entonces quiero que nos vayamos directamente contigo porque entiendo que nos traes una bomba. Bueno, señoras y señores, claro que sí, Elisa. Señoras y señores, noticia de última hora. Aleska Génesis vinculada a proceso otra vez en México. Sí, ¿se acuerdan que en enero fue desvinculada? El 20 de enero fue desvinculada de este proceso que tenía de robos de relojes en México, pero el 16 de agosto, y tenemos el papelito que el papel habla, Aleska Génesis volvió a ser vinculada a proceso. Recuerden que la fianza se la pagó Telemundo porque ella ingresaba a la casa de los famosos. Esta vez, ahora se complica más porque ella es la pareja de Clovis y Clovis se le está tramitando una visa de trabajo en los Estados Unidos por parte de NBC Telemundo, por lo cual que Clovis tenga una pareja con una ratera que tiene un proceso abierto en México podría complicar muchísimo la visa de Clovis para conducir hoy día junto a Carlitos Calderón después de la salida de Daniel Arenas. Se repito, Aleska Génesis vinculada al proceso por ratera se vuelve a entrar en proceso si pisa México será arrestada o va a tener que, ahí está el papel, ahí dice claramente que el 16 de agosto, de hace 3-4 días atrás, nadie se dio cuenta que se vinculó a Aleska Génesis en proceso. Ese mismo papel dice que sí, se la había desvinculado en enero, pero que ahora, con toda la información aportada, se la vuelve a vincular. Por lo cual, no sabemos qué va a pasar ahora, cómo esto va a ensuciar la entrada de Clovis a Telemundo, anunciada por Chismenolay, y obviamente legales de NBC, que le está tramitando su visa de trabajo. Esto creo que, Clovis, te conviene alejarte de Aleska y limpiar tu imagen, porque Inmigración revisa las redes sociales, revisa quién es tu pareja. Obviamente te expusiste muchísimo con Aleska, o quizás pierdas tu trabajo en Telemundo. ¡Wow! ¡Qué fuerte, mi querido Javier! Esto de Aleska Génesis, ella cantó victoria porque en su momento se vio claramente cuando llega y la toman presa en México, que pues obviamente la influencia de Telemundo la ayudó y la logró liberar, sacar y tenerla en la casa de los famosos. Pero aquí siempre habíamos dicho que esta señora es una delincuente. Recuérdale al público lo que ha hecho Aleska Génesis, por favor, Javier. Bueno, recuerden que ella está vinculada por un proceso muy fuerte que tiene que ver con robos de relojes. También sus hermanas han tenido procesos judiciales. Y esto viene de hace mucho tiempo. Bueno, obviamente su expareja Mawad había expuesto todo este tipo de cosas. Y recuerden que una de las hermanas de Aleska había sido denunciada, algunas de ellas, por este hombre de México, el tan importante, que también las había enchastrado. Así que no sé cómo va a quedar esto, Elisa, si pisa México será arrestada. ¿Qué pensará la familia de Clovis, los primos y familiares, que esta chica tenga una vinculación ahora legal en México de este tipo? Porque robar es algo muy delicado. Estar vinculado a un proceso en un país que no es tuyo también. Ella es venezolana, pero México es un país muy importante que, si estás con un problema judicial, esto sí es grave. Por otro lado, Elisa, te cuento que Cristian Nodal lleva 4 días con Inti. Tuvo la oportunidad de tenerla mucho tiempo, sacarla a pasear, darle de comer, tenerla él en privado, sin nadie. Así que es interesante lo que está pasando en Argentina. Va a haber muchas novedades porque hay muchas conversaciones entre... y la pregunta del millón, ¿conoció Ángel Aguilar a Inti? Esto todavía no lo vamos a decir porque tengo lista algo que decirte, algo muy grave e importante. Música de tiburón, mi querido Pepe Vázquez. Pongan, por favor, los tambores, porque, como siempre, el güero discotequero desde... ¿Cuál Sicilia. Es? ¿Estás en el sur o en el norte? Sicilia. Estás en el sur de Italia. Sicilia. El sur de Italia. Con bombas, como siempre, te mandamos todas las cámaras, mi amor, y vende esto, porque esta información se está enterando usted aquí en Chisme No Like. Adelante, güero. Bueno, tengo que contarles al público
esto es muy delicado, es muy grave, pero lo que hace esta noticia que les voy a tirar es demostrar que todo lo que venimos haciendo desde el día lunes en Chismen Online con el caso de Mayela Laguna y el ADN, señoras y señores, en el día de ayer, mientras nosotros ya teníamos en nuestra computadora para ponerle play todos los audios originales de Mayela Laguna, donde contaría quién es su amante y sus juguetes sexuales y que se sigue intoxicando, antes de salir este video, recibí un mensaje de texto de una conocida publicista que no voy a mencionar por ahora porque me habló en forma de informante y la voy a respetar. Pero es alguien serio, alguien que la conocemos muy bien y que trabajamos para conectar con otros artistas en el pasado. Esa publicista me contactó para hacer un intercambio, evitar que pongamos los audios de Mayela donde confiesa su nuevo amante a cambio de que nos darían en primicia el resultado del ADN. Ahora, ¿quién me mandó esta publicista? ¿Es Mayela Laguna o es el amante de Mayela Laguna para que no se sepa quién era? Todo esto era para evitar el audio que sacamos ayer tan fuerte. El intercambio iba a ser darnos la exclusiva del ADN, lo cual no aceptamos y decidimos poner los audios de Mayela Laguna como son y sin editar, como hacemos siempre, donde confirma su amante y confirma que se sigue intoxicando. Entonces, Elisa, ¿esto qué demuestra esto? Que desesperadamente, tanto Mayela como los involucrados saben que lo que estábamos tirando ayer era pura verdad y tenían pánico, miedo y estaban dispuestos a todo para que no salga. Como es el estilo de este programa tan exitoso en el mundo, es tenemos la verdad, la tiramos igual. Caiga quien tenga que caer y sale o sale. Se apretó play y el audio de Mayela habló lo que tenía que hablar. Esto es muy importante porque si no hubiera estado este trato que quisieron hacer con nosotros, es que realmente íbamos a tirar una bomba muy fuerte y muy verídica que querían evitar a toda costa. Lamentablemente ya salió y el público pónganme, ya lo escuchó. Pónganme en pantalla, por favor. Javi, yo les acabo de presentar al público los audios. Sin editar, como nos diste la instrucción que lo hiciéramos. Como ustedes saben, Javier, en este programa, aparte de ser que nos trae las bombas, es el jefe de contenido. Y sí tiene una persona que le ayuda, que también es con nuestra jefa de contenido. Pero el titular de este programa en contenido es Javier. Nos diste la instrucción que sacáramos los audios sin editar. Los hemos sacado, Javier, a ver qué ahora qué dice Mayela. Y les estaba comentando lo que hablamos el día de ayer, que para nosotros poder sacar el nombre del periodista, estamos buscando las pruebas, porque se habló de un departamento, que tenía un departamento de soltero, todo ya una vez que tengamos todo listo, por si viene una situación legal, poder tener con qué respaldarnos y en ese momento les daremos a conocer el nombre. Mi querido Javier, bueno, me gustaría... Fuerte. Que presentes la C1, que es la bomba de la abogada que descubrimos que Mariana Echeverría, cuando jugó la ruleta rusa, estaba en casa de este importantísimo directivo de un equipo de fútbol. Si gustas, Javier, adelante, nos vamos contigo. Correcto, señoras y señores, porque justamente este directivo es muy importante y que no quería que se sepa el nombre de este directivo. Que está involucrado este directivo, se evitó de todas formas tratar de que esto no salga y estamos hablando de quién es esta abogada.
vamos a ver quién es la abogada tan famosa de este caso, de las 5 muertes que rodean a Mariana Echeverría, la bomba de agosto. Una nueva información ha llegado a Chisme No Like, luego de que reveláramos en exclusiva las 5 muertes en las que, supuesta y alegadamente, está involucrada Mariana Echeverría y su hermana Jimena. Hasta el momento, nadie podía entender por qué no ha pasado nada y los casos en los que se ha visto de alguna manera implicada no han avanzado. Según nos informan, su abogada Claudia Alcocer, quien la representa o la representaba, suele maquillar los casos que llegan a sus manos para provocar que las carpetas de investigación se vayan a archivo porque no cuentan con los elementos necesarios para judicializar todo. De lo que dice de primera mano, de lo que defendió a Mariana y a su hermana, que la ha sacado de los problemas fuertes. Claudia, ¿no? Claudia Alcocer fue mi abogada. Que no se judicialice, que no se penalice. Así es como ella trabaja. Ella la defendió en el caso del niño, del Real del Monte. Del de la pistola, que se, del que se dio. Ajá. Sí, en ese, también en el de la, el de los chicos, no directamente, pero sí asesoría y movió los hilos para que no, la carpeta siga abierta, pero no va a proceder, no avanza. Porque ella es quien la frena. ¿Así? ¿Ah, o sea, tiene algún acuerdo para ordenar todas las cosas de Mariana. Exactamente. Ese fue el acuerdo. Según nuestros informantes, la muerte que se dio cuando Mariana propuso supuestamente jugar a la ruleta rusa se dio en casa de una importante figura del fútbol mexicano. Y por esa razón, es el club quien se ha encargado de cubrir los gastos de la abogada y hacerle otros favores. Ella siempre cuenta así como, yo te voy a decir, yo soy muy buena, yo soy excelente, tengo relaciones, y te empieza ahí a hacer nombres, y te dice, yo saqué de él tal problema a fulanitas, ¿no? Y así como, ¿y quiénes son? No, pues si no tienes contacto con el espectáculo, yo te cuento, mira, de hecho yo estuve premiada, fui ahí, estuve viviendo 4 años en Texas, en esos 4 años a ella, contado por ella, el gobierno... la fiscalía y el club Pachuca le mandaban dinero y le pagaron la universidad médica de su hijo mayor. Contaban por eso. ¿Y tú sabes quién es como los altos mandos de Hidalgo que protegen a Mariana o que protegieron a Mariana y a su hermana en todos esos procesos? No, contado por Claudia, quien era el director de la del partido, del equipo, como se diga, sí, no sé si era un Andrés o algo así. Es el que estaba donde fue la... Ahí fue donde le dieron el balazo, por eso. Donde fue el accidente, ajá, fue en... Bueno, ahí él fue quien te gusta y con la fiscalía. No sé quién sea, quién haya sido en ese momento el fiscal, no sé. Lo que sí, pues, fue como muy sonado. A ver, Javier, yo me pregunto... ¿Por qué ahorita que ella está en entrevistas no la han encarado y le han preguntado? No estamos dando información de cosas de chismes, estamos diciendo que muchos de estos procesos siguen vigentes y son públicos. ¿Qué tienen o la compañía Televisa el poder para callar a la prensa? Y este programa que siempre estamos dando las cosas y jugándonos el pellejo, es por eso que yo les digo que nos merecemos, comadres, que nos apoyen. ¿Por qué no la han encarado con esta situación? Ella anda por todos los medios dando entrevistas, Javier. ¿Cuál es el motivo? Estamos diciendo que su cultura a la muerte, un joven jugando en la casa de este directivo de ese equipo de fútbol, jugaron ruleta rusa y le tocó el balazo y murió. Yo sabes que siento, Elisa, y estando acá en Europa, donde las noticias cada vez son más fuertes y la verdad está cada vez más con estas campañas presidenciales que tenemos, el mundo peleando y las cosas que se están viralizando, siento que el periodismo de espectáculo en México está yendo para atrás. O se ha estancado, o están paralizados del miedo, o ya no saben qué hacer, están mareados. ¿Qué les pasa, señores? ¿Cómo ustedes no abordan estos temas? La Casa de los Famosos... Yo entiendo que es un reality, pero
se salen todas estas cosas de estas personas, hay que seguirlas hasta el final. Ahora, ellas aceptaron entrar en un reality y aceptaron que toda la caquita que tenían salga a la luz. Ahora no quieran apretar el botón para que se vaya por el inodoro. Pero a ver, el hijo de esta abogada era novio de Jimena, la hermana. Y dicen, Elisa, que esta abogada obligaba a los clientes a darle dinero. ¿No lo creen? Vamos a ver. El tema se vuelve escabroso cuando descubrimos que la abogada Claudia Alcocer le hace a la brujería. Y según nos cuentan, suele utilizarla para amenazar a sus clientes y a los acusados. Otra cosa, ella practica la brujería y siempre amenaza y siempre... Sí, no, o sea, te amenaza por todos lados, en serio, te dejan en estado de indefensión, de pánico, de miedo, de que, por ejemplo, ahorita en mi caso, si no me das medio millón de pesos, ahorita yo te cierro ministerios públicos y te refundo en la cárcel y aparte te voy a echar mis brujadas y tú ya sabes lo que hago y te va a cargar y, en serio, así, tus hijos, en serio, una persecución. Así es, porque he visto, sí me consta que hace cosas, pero terribles, terribles, terribles de pánico. Según uno de sus clientes, la abogada los obliga a donarle dinero durante los rituales y de negarse, suele amenazarlos con que recibirán maldiciones. Dicen que las donaciones no eran opcionales y que tampoco eran pocas, más bien de miles de pesos. Este joven de gorro verde es aparentemente su hijo y tiene un nombramiento, algo así como sacerdote dentro de su religión. Dicen que él también amenaza con embrujar y hacer maldiciones a la gente si no donan. Pero eso no es todo. Comadritas, dicen que conoce muy, muy bien a Jimena Echeverría, la hermana de Mariana. E incluso dicen que tuvieron un romance. Javier, ¿qué es esto? ¿Es santería? ¿Qué es esto? No sé, Lisa. Yo te digo que ya no creo en nada. Es algo impresionante toda esta basura que hay, porque realmente es algo tétrico todo lo que estamos... Yo sí creo que hay algo de brujería por los datos que tenemos y la información que tenemos de los rituales y este tipo de cosas. No, es que ahí están, mira, ahí están las imágenes exclusivas que les estamos presentando. La señora está cubriéndose como lo hacen en la santería. Sí, bueno, ahí están las hojas que limpian, la cobertura de cabeza, el blanco. Es santería afrocubana otra vez, claramente. No sé cuán... No pueden creer, comadre. Será cuán... heavy será, pero debe ser grado grande, porque ahí se ve, miren, ahí está el novio, el hijo que es el novio, como no sabemos si era menor de edad, por eso le tapamos el blur los ojos. ¡Qué mira, bárbaro! Mira, los collares de santera. Ve, bueno, Javier, Elisa, la abogada es santera. Acordate que cuando hay santería, hay muertes, porque al muerto, cuando no le cumplís, te lo cobra, y a veces con la vida de un hijo, la vida de un familiar, la vida de alguien, siempre se cobran las cosas. Si no se paga y no hay caridad, te vienen y te... Con esas cosas no se juega ni se negocia. Así que bueno, Elisa... Van a volver a poner las imágenes porque el hijo, el que está cubierto de los ojos porque no sabemos si es menor de edad, el hijo es el hijo de la abogada que anduvo, en este caso, con... ¿con quién, perdón? Jimena. Con Jimena, la hermana Jimena, Mariana Echeverría. ¿Cómo ves, Javier? No, terrible. Y te digo... Te digo algo, por eso digo, hay tantas muertes alrededor también. Qué fuerte, ¿no? Todo esto. Recuerden que a Chávez también dicen que se lo llevó de tanta santería que se hizo y algún falta de caridad, falta de no devoción al santo, se lo llevó rápido. Y lo puso a Maduro, ¿no? Esto es, lo hacen los gobiernos, lo hace la gente y estos dictadores. Algo muy fuerte. Bueno, Elisa, te cuento que a descubrir cómo se dice en italiano, vamos. ¿Cómo? Andiamo. 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 Dai, dai. Andiamo. Oye, me voy a parar, María José, para despedirnos. ¿Dónde está Robita? Robita, ¿estás ahí en Hollywood? Vean la cobertura que hace tu programa. Hermano. Italia, Sicilia,
en Puerto Europa, Rico. Nuestro querido Roba en Hollywood y nosotros aquí desde México, Mazatlán, cómo no. Me voy a parar. Oye, ya para que pongan la cámara arriba. Mientras, te digo algo, Arroba, vi tu nuevo video musical, qué bueno que está con inteligencia artificial. Lo vi en las redes sociales, qué impresionante. Gracias, mi hermano, gracias. Echándole ganas siempre, con mucha fe y positivismo y haciendo siempre cosas nuevas, diferentes y originales. Gracias, gracias, comadre. Lo pueden ver en YouTube. Se llama All the Loving. En mi canal de YouTube, Robert Avellanet, está el video. Gracias, gracias. Elisa, programazo. Beso, que tuvimos hoy. No pudimos pasar las imágenes por lo del algoritmo. ¿Nos puedes cantar un pedacito también para que Javier, dale, que se ve guapísimo? Es algo tranquilo, es una canción de amor. Dale. There's something in the air, we're dancing to the song. You knock me out my chair, the vibe is getting strong. Cause nobody else moves like you. The moment I saw you, I knew I had to know you more. Es una canción bailable. Give me all the loving, give me all the loving, babe, I can't resist your charm. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me encanta! Muchísimas gracias, güerito cabaretero. Te extrañamos muchísimo. Chicas. Directamente desde Europa, Italia, Sicilia, nuestro güero discotequero en nuestros estudios de Los Ángeles en Hollywood, Robert Avellanet, que vamos a ir todos a ver su video en YouTube. Y desde México, en Mazatlán, Sinaloa, sí, señor, aquí en Marina Cerritos, María José y su servidora Elisa Beristain, el equipo de Chisme No Like, informándoles lo último y las bombas. Dejamos este programa a su consideración si usted piensa que nos merecemos un like. Gracias. Gracias, adiós, hasta mañana. Suscríbete, compártete, campanita tan tan. Suscríbete, compártete, campanita tan tan. Suscríbete.